Ángel Cigale un año más. Menos mal. Nos ha costado porque entre que estaban los tractores en la carretera, entre que lo cortaban los camiones, entre que dejaban la lluvia. Estaban muy preocupados por no llegar, pero al final lo hemos conseguido y estamos aquí un año más, Chiquifan, para dinamizar este desfile infantil 2024. ¡Tome! ¡Fuerte aplauso para todos y todas por estar aquí en esta tarde tan fría! ¡Wow! Bueno, veo ya por aquí mucho ambiente. Veo que está el jurado preparado, veo que están los papás preparados con los niños, veo muchas cosas que ya están a punto. Sí. Entonces, recuerdo, voy a recordar un poco así por encima quién es el jurado, cuáles son las bases, qué se premia, qué se evalúa, Eso es. Qué vamos a hacer aquí esta tarde, ¿vale? Como sabéis, hay tres modalidades, ¿vale? El concurso individual, el concurso por dos personas, eso es, y concurso por grupos, eso como es. Nosotros. Sí. Entonces, es muy sencillo. Aquí hay una mesa con un jurado excepcional a los cuales vamos a recibir esta tarde. Ellas son representantes de unas asociaciones locales, ¿vale? Como son AFAMER, como son ANFAR, AFAL y ORANFIS. Y queremos agradecerles que estén esta tarde aquí con nosotros, esta tarde tan fría y tan lluviosa, para, bueno, pues valorar lo que tengo aquí. ¿Qué se premia? ¿Qué se valora? ¿Qué se evalúa? Pues lo primero, la calidad. La calidad de lo que viene a ser el lo que lleves puesto. Como por ejemplo, J aquí nos lleva muy bien remachados estos parches. Todos los detalles. O por ejemplo, Blue tiene este peinado y este moño que se lo ha hecho con mucho ahínco antes de venir. Muchas de esas cosas, ¿vale? Por ejemplo, la elaboración, que también lo hemos dicho antes. La originalidad, si la has cortado a mano o si la has cortado a máquina o simplemente lo has rasgado, ¿vale? Todo eso. O lo que has pensado. Sí, exactamente. ¿Qué se valora más? Pues el mensaje. El mensaje. Y no hace falta llevarlo por correos, sino que puede venir en el propio disfraz, en el propio grupo. Sí, claro. Que demos un mensaje, yo qué sé, de paz, o de amor, o de alegría. O de alegría, muchas cosas. Fabuloso y espectacular. Claro que sí. Y bueno, otros, que ya eso va a criterio ya del jurado tan maravilloso que tenemos aquí. Y bueno, Isa, Blue, Jota, Lila, ¿queréis que demos paso a los primeros participantes y participantes? Claro que sí. ¿Eh? Empezamos ya. Ya. Voy a leer, yo siempre leo el nombre del grupo, o sea, el nombre del participante. No el nombre, sino, por ejemplo, el Ratón Pérez o Harry Potter o no sé quién, no sé cuánta, ¿vale? Y, cómo no, también voy a decir que nuestros amigos y amigas de Chiquifan estarán por aquí abajo para subir a los chicos ordenadamente. Cuando subimos despacito por la escalera. Vamos a intentar que no haya accidentes, ¿vale? Y, Que nos vean bien. Claro, con cuidadito, ¿vale? Vamos a estar aquí, le vamos a hacer una preguntita a los chicos y las chicas. Y luego baja y el jurado los ve estupendamente de subir y bajar. ¡Oye, qué guay! ¿No? ¿Eh? ¿Los niños y niñas están preparados ya? ¿Sí o no? Mira, a mí esto... Yo creo esto que no, ¿eh? No puedo con esto. ¿Quieres tú preguntar? Porque a mí no me hacen caso. Dale. Vale, vamos a hacer una cosa. Tenemos unos ayudantes abajo que son los que van a ayudar a subir. Blue se va a venir ahora para acá, que tiene el micro de mano. ¿Vale? ¿Tú te vas a bajar abajo? Vale, pues tú te quedas aquí. Claro. Y tú te quedas aquí también. Vale, esperamos que venga Blue y vamos nos traiga a tener, vamos el a tener micro. A Blue por ahí subiendo a la gente de la propia mano. No. A nuestro maravillosísimo Jota desde Moral de Calatrava. Estará por aquí ayudando a los chicos, ¿vale? O sea que asistencia no nos va a faltar en ningún momento. La seguridad ante todo, ¿eh? Esta tarde aquí. Entonces, Blue, venga, que te estamos esperando. Claro que sí. ¿Dónde está Blue? Además de la diversión y todo lo que hay en carnaval. Estamos en carnaval. Día de celebración. Y Blue le va preguntando a niños y niñas. No me lo puedo creer. Hola, no. Sí. Ahora sí. Bueno, pues empezamos, ¿no? Bueno,
pues empezamos. Cuando tú quieras. Ahora mismo, vamos ya con la modalidad individual, que significa que va solo uno. Uno. O sea, sube uno, baja uno, y solo es uno. ¿Vale? Y empezamos con el número uno, que es un tal, bueno, no tal, sino que va disfrazado de pavo real. ¿Dónde está el pavo real? Oye, mira, mira, mira quién tenemos por aquí. Bueno, fuerte aplauso para ese pavo real que viene por aquí. Bueno, estupendo, madre mía. Madre mía. Sí, sí, sí. Oye, qué chulo, ¿eh? ¡Guau! Wow, pero bueno, ¿tú de dónde vienes? ¿Cómo te llamas primero? ¡Nuria! ¡Se llama Nuria! Oye, ¿y quién te ha enseñado o con quién has hecho este disfraz tan chulísimo? ¡Con su prima Sandra! ¡Con su prima Sandra! ¡Fuerte aplauso para Sandra también, allá donde esté! ¡Qué disfraz carnavalero wow, tan brillante! Claro, como las alas de los pavos reales son tan coloridas y tan chulísimas como esta que trae ella. Oye, pues dase una vuelta así chulísima. Vaya. Y ahora te va a acompañar Jota o Blue a que te vea también el jurado. Venga. ¡Fuerte aplausísimo para ella! ¡Róbate los pavos! ¡Róbate un pavo! ¿Hola? Sí, ahora sí bien. Wow, qué maravilloso, menudo disfraz. Hemos empezado muy bien. Además, trae un mensaje, como hemos dicho antes, el mensaje animalista, de que los pavos son muy bonitos y hay que cuidarlos bien, ¿no? Claro que sí. Vale, perfecto. A ver, ¿dónde seguimos? Vamos a seguir por el siguiente. Seguimos. Cuidado, esto es violento, pero hay veces que hace falta, ¿eh? ¡Una trampa de ratón! ¿Dónde está la trampa de ratón? A ver, por allí viene. Sí, sí. Cuidado, pero el ratón sigue vivo, ¿no? Sí, sí, el ratón se mueve. La ratoncita, el ratón se mueve. Uy. Viene acompañado de su mamá. A ver, chicos, alguno que se ponga debajo de la escalera para ayudar. Ay, sí. Que se nos cargue. Si hay algún papá que porque el niño sea demasiado pequeño quiere subir, no pasa nada, ¿vale? O sea, no pasa nada. Espera, los papás espera. También pueden acompañarlos podéis arriba. Si queréis también. Uy, qué guay, ¿no? Qué bonito. Oye, cuéntanos, ¿quién te ha hecho este disfraz? ¿Cómo se te ha ocurrido la idea? ¿Quién lo ha hecho? Papá. ¿Y cómo se llama tu papá? Álvaro. Álvaro. Oye, ¿y cómo te llamas tú? Nora. Oye, una pregunta, ¿el queso ese es manchego? ¡Sí! ¡Es manchego! ¡Tiene denominación! Entonces, más puntos todavía porque el queso es manchego. Muy bien, pues fortísimo aplauso para ella. Bien, fabuloso, muy bien. ¡Wow! Yo creo que este año el jurado lo va a tener muy, muy difícil, ¿eh? El queso es manchego, tiene que ser manchego porque si no, no está bueno. No está igual que ese de Francia. Hombre, no lo mismo, tenemos que comer no el sé producto qué. De aquí. No vale, para claro, nada. Sí. Comer de oveja merina. Bueno, ¿y a quién tenemos ahora? Lila, ¿tú puedes leer lo que pone aquí? A una... ¡Espagueti! A ver, que venga por aquí. Eso que se enrolla con el tenedor y luego te deja... Y te deja las voceras. ¡Eso! Sí, 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 oh. Sí, 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 sí. ¡Qué chulo! Oh. ¡Wow! Me encanta. Muy bien. A ver, cuidado. Hola. ¡Hola! Impresionante porque, fijaos los detalles, porque imagino que esto será la carne picada que acompaña normalmente a la pasta, ¿no? Yo siempre me lo dejo para el final. Es lo último que me como, la carne picada. O sea, siempre te comes la pasta primero y luego la carne. Dejo la carne para el final. ¡Fabuloso! Por favor, yo quiero que nos expliquen más o menos esa idea, cómo se os ocurre. ¿En qué momento de la noche o del cansancio del día se os ocurre? A la hora de darle de comer, la dejamos que coma ya a su ritmo. Y como se pone así, literal, dijimos... Se pone así, literal. Oye, originalidad ante todo, por sí, favor. Sí. Oye, una pregunta para el papá. ¿La carne picada en qué carnicería de Bolaños la habéis comprado? ¿Estás poniendo en un compromiso? Ah, vale, no. Vale, es un secreto. A lo mejor es de elaboración propia, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¡Estupendo! ¡Wow!
Se ha quedado, ¿eh? Se ha quedado. Bueno, pues fuertísimo aplauso para ellos. ¡Aplauso! Oh. La carne he de decir que es mezcla, ¿eh? Es pavo pollo, ¿eh? Es pavo pollo. La mezcla es pavo pollo. Bueno, Blue, Lila, Pink, vamos a seguir con el siguiente. Que no pare. Vamos a ver qué pone aquí. ¿A quién recibimos con el número 5? Monstruo de las galletas. Monstruo de las galletas. Ah, eso es el 4. Monstruo de las galletas. ¡Ay, ya viene por aquí! Esas son Chips Ahoy, creo, ¿no? ¿Qué son? Chips Ahoy. Va con decisión. Sí, Chips Ahoy. Ahora aquí tenemos las cuatro galletas. Oye, qué guay, ¿no? ¿Y cómo te llamas? Natalia. Bueno, y oye, una cosa. ¿Quién te ha ayudado a hacer este disfraz? ¿Con quién lo habéis hecho? A ver. Con mi madre. Vamos a mirar al público, que nos vean todo bien. Con mi madre. Muy bien. ¿Y qué desayunas por la mañana? ¿Qué es lo que más te gusta? Vaso de leche. Claro. Vaso de leche. Es que tengo unas cosas, de verdad. Y moja Chips Ahoy, seguro. No, mojas. ¿Qué mojas? Pues nada, la leche sola, que es lo más rico, sin aditivo, es lo mejor. Pues muy bien. Una vueltecita para que te vean jurado. Muy bien. Muy bonito ese traje. ¡Muchísimo aplauso para ella! Monstruo de las galletas. ¡Qué guay! Me encanta. Venga, pues seguimos. Hemos visto al número 4 como monstruo de las galletas y vamos con el número 5. ¡Número 5! ¿Qué es? ¡Un ratón! ¡Vamos! Un ratón. Porque ha venido antes uno. Bueno, pero ahora viene, recortita. Viene por aquí. Y ahora viene un ratón. ¡Ay, pero estos son pequeñitos! Nosotros tenemos una canción para los ratoncitos. ¡Ay, sí, es verdad! Sí. Que nos gustan mucho los ratones. A lo mejor cantamos ahora y todo. Ay, qué ilusión. No lo sabemos, sorpresa. Ay, qué bueno, cosa más no pequeña. Oh, qué pequeñito. Es un ratoncito ruso de estos chiquirinos. Qué pequeñito. ¿Cómo se llama, mamá? Jaime. Ah, qué guapo que viene el nene. Madre mía. ¿Cuánto tiempecito tiene? 7 meses y medio. Y eso es un dato también a tener en cuenta, ¿eh? Que no todos los niños se suben aquí con 7. No. Qué guay. Está súper tranquilo, ¿eh? Así de a gusto, madre mía. Bueno, pues enhorabuena, chicos. Muchas gracias por concursar y que os vean juradito, que os dé una vueltecita. Y fuerte aplauso para ellos dos. Adiós. ¡Wow! Número 6. ¡Uy! Ya empezamos con los personajes de cuentos y de películas. Hombre, y de esas cosas. Un carnaval sin personajes de cuentos. Que me gustan esa tanto. De Marvel. Sí. Pues recibimos con el 6 a Mirabel, de la película Encanto. Encanto, Mirabel, hola. A ver, Mirabel, por aquí viene. Mirabel, ¿no? Es un personaje. Encanto. Muy bien, Mirabel viene con Batman, que también es muy es una cosa de destacar, porque no todo el mundo puede ir acompañado de un superhéroe. ¡Wow! Vaya, a mí también me encantó esa película. Así, muy bien en el centro. ¿Cómo te llamas, corazón? ¡Oh! ¿Y cuál es tu peli favorita? Claro, mira, por eso viene hoy tan guapísima, madre mía. Oye, Blue, ¿tú habías visto esa película? No, pero después de esto yo quiero verla. Yo también, claro. Es que no sé de qué va, no lo sé. Tenemos que ver la película, ¿no la recomienda la película? Sí. Hombre, claro, si es tu peli favorita, pues... Claro que sí. Pues si la quieres ver, la ves y no. Si hay algo que me gusta es la sinceridad de los niños, es como... Claro que sí. ¿Y a mí qué me estás contando? Sobre todo esa transparencia que... Como a mí me gusta. Muy bien, guapísima, pues muchísimas gracias. Das una vueltecita si quieres, o sea, una vueltecita para que te vea el juradito. Sí. Y acompañas a Blue. Y un fuerte aplauso para Mirabel. Un aplauso. Muy bien. Vamos, Bolaños, que entremos en calor entre todos aquí, que parece que estamos un poquillo apagados con el tiempito. Estamos Fabuloso. Igual que el tiempo, ¿eh? Bueno, pues seguimos. Bueno. Ahora con el número 7, otro personaje. 7. Ese que tiene muchos pelos y nunca se hace. ¿No? ¿No es ese? Ah, no, ese no. Ese que tiene pelo. Ese. Bueno, o esa es otra. Es que tú que sabes más. Es que me estoy dando cuenta que me tengo que... Es que tengo un hijo. Me estoy dando cuenta que tengo que ver muchas películas. Pues recibimos a Rapunzel.
Claro, soy una princesa. Qué guapa. Con toda la actitud de princesa. Eso, con su corona. Empoderada. Es que me equivoco con las princesas Disney, tenéis que ayudar porque. Yo estoy igual que tú. Estoy igual que tú. ¡Ay, qué guapa! Pero no lo va a explicar ella. ¿Cómo te llamas? Eva. Eva. Frank Punter. ¿Y de qué va esta película que de la que tú vas vestida? De Rapunzel. Claro, efectivamente, va de Rapunzel. ¿Y qué es una princesa? ¿Es una guerrera o qué es una panadera? Princesa. Es una princesa. Está clarísima. Es princesa con el pelo muy largo, ¿verdad? No sé por qué es una panadera. No, no, es princesa. ¿Pero tú también te vas a cortar luego el pelo o no? No. No, ¿seguro? Seguro. Se lo va a dejar muy largo, así como el personaje, ¿no? Qué bien. Bueno, oye, pues Eva, date una vueltecita, una que vueltecita, te veamos. Una vueltecita, así. Así, muy bien. ¡Ole! ¡Fabulosa! ¡Fuerte aplauso! ¡Wow! ¡Fuerte aplauso para Rapunzel! Se vas con Blue. ¡Qué suerte! Se va con Blue y con Pink. Y bueno, ¿quién tenemos más por aquí? Ah, fíjate, ¿qué función? ¿Qué función más importante la de hacer esto de vez en cuando? ¡Hombre! Es necesario. Claro, porque si no se nos llenaría todo de maleza. Así que vamos a recibir a los oficios. Sí. Claro. Tenemos un poco de todo. Claro, claro. A un jardinero, nada más y nada menos. Tan importante. Vamos ahí con actitud. Sí, eso es. Ya me gustaría ver a los trabajadores con esa actitud un lunes por la mañana. Vamos, maravilloso como ha pasado por el pasillo. Wow. Ole ahí, sí, señor. Oye, qué chulo. Pero que lleva complementos, hombre, ¿eh? Por supuesto. Hombre, que lleva sus cosas. Esto, su pala, que lo su rastrillo, todo. Que no venimos así como así, ¿eh? Venga, a ver. Oye, ¿cómo te llamas? Rafael. Rafael. Y... No. Rafael. No he hecho Rafael. Es que no me he enterado. No. Vale. A ver, cariño, dilo más alto, que es que Fabi no se ha enterado. ¿Cómo te llamas? Eliazar. Vale. Oh. Eso ya es otra cosa, es muy diferente. Bueno, que yo no me había enterado. Oye, ¿y vas así a trabajar normalmente al jardín, a los jardines? Porque a ti te gusta quitar las hierbecitas, plantar plantas, ¿cuál es flores? ¿Tu planta favorita? La margarita. Es que tiene muchas plantas, es que elegir una es imposible. Aquí tiene como una especie de margarita. Margarita roja. Y también aquí... Esto es una pala, ¿no? Es que claro, estoy los oye, todos los Pink, mira, se me está ocurriendo. Y si cogemos este traje y no lo imaginamos, como idea para nuestros compañeros, ¿os dais cuenta? Sí, me voy a poner así también. Es muy chiquifanero. Sí. Oye, os voy a ver. Sí, ¿eh? Sí, me ha encantado. Oye, menudo. Esta idea me la copio. Oye, una cosa, ¿y quién te ha ayudado a hacer el disfraz? ¿Quién te ha ayudado? ¿Quién lo habéis hecho? ¿Con quién es? Díselo. Mi mamá. A su mamá le tiene que encantarle el jardín, la jardinería, las plantas y la botánica. Bueno, está muy guapo. Sí. Y hay que tener en cuenta que los detalles de la tela también van con la temática. Son como cerezas, ¿no? Son cerezas. Vamos, lo que viene siendo plantitas con fruto, pero plantitas. Me gusta verde, la fruta. Lo que viene siendo el verde. Hay que fomentar. Vamos a darle un fuerte aplauso a Aliazar. Muy bien. Lleva mensaje, ¿eh? Sobre todo la actitud, ¿eh? Lo que más me ha gustado es la actitud. Fomentando el consumo de fruta. Muy importante. ¿Eh? ¿A que sí? Muy importante, claro. Venga, el número 8. Creía que era Bustamante. Ay, no, el 9. 9. No. 9. Tenemos otra. ¿Otra? Bueno, ¿tienes que aprender un poco? Pero cada venga, uno a ver, diferente. Hoy voy a aprender sobre películas y princesas. Pues eso, a una princesa recibimos. ¿Qué claro venga que para sí acá? ¡Ay, qué guapa! ¡Pero si lleva sombrero! Yo creo que es algo oriental, ¿no? No ha pasado nada, que tenemos a nuestros compañeros ahí ayudando a los niños. Claro, es que las princesas se tienen que levantar un poquito así la falda para subir. Los vestidos clásicos son muy difíciles de llevar porque las señoras iban claro, bien, además iban con la faja, esa la saya. Ya no estamos tan acostumbrados. ¿Qué? Hola, ¿cómo te llamas? Raquel. ¿Y de qué vas disfrazada? De princesa. Vale, pero ¿qué princesa? ¿Es una princesa de algún cuento o una princesa clásica de... O una princesa en general. Una princesa en general. De un cuento. ¿Y sabes cuál es? ¿O no lo sabes? Es un cuento que nació en su imaginación, en su memoria. Un cuento de princesas. Sí, claro.
Oye, ¿y quién te ha ayudado a disfrazarte y a vestirte así? ¿Quién habéis hecho? ¿Quién te ha pintado los labios? ¿Te los has pintado tú? Mamá. ¡Mamá! Enhorabuena, mamá, porque no te ha salido del labio. Muy bien. Muy bien. Además, va guapísima la niña. Fuerte aplauso para esta princesa tan guapísima. A ver, cállate un cuidado. Con toda la dificultad que implica el traje de época. ¿Eh? La verdad sí, que va muy bien, sí. ¿Eh? Falda muy larga. Las mujeres de antes. Intentando no empezar porque. Ahora vamos más práctica, pero tal, vamos más cómoda. Ahora tenemos con el número 10 a Bustamante. Digo, no, a un bogavante. Sí, sí, a un bogavante. Ay, pero venía... los bogavantes son los bichitos estos, ¿no? Con los ojos saltones. Pero viene ya con como las gambas. Viene con que te ponen las bodas. ¡Ay, pero si es un bogavantillo! Bueno. Pero si eso es una gamba de Huelva, ¿eh? Eso es muy chico. Bueno, lo mejor es que viene una aspirante de Masterchef aquí con sus ingredientes a presentarnos a este bogavante. Pero madre mía, pero por favor, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Cómo se llama? Otra vez. 5 meses, se llama Martina. ¿Martina? 5 meses. Pero bueno, madre mía. Está fresquísimo. Pero porque estoy fuera de la pecera. Quiero volver a la pecera. Bueno, ¿y a quién se le ha ocurrido este ensemble de...? Pues a la mamá, que le gusta mucho cocinar. ¡Wow! Eso dice mucho de las mamás también, jope, la cocina. Escúchame, es que las mamás, y tú como papá también lo sabes, nos llevamos muchas noches sin dormir, entonces te da para tiempo para pensar de qué lo vas a disfrazar, si lo vas a disfrazar de bogavante, de espagueti, es que muchas horas. Entonces... Esto también lleva mensaje, efectivamente, sí. El sacrificio de el mamá sacrificio y de papá. De los papás y de las mamás. Claro que sí. Bueno, pues fuertísimo aplauso para esta pareja de Masterchef, Celebrity y su bogavante. Ay, por favor, y un punto extra por lo simpática que es. Ah, está súper tranquila. Ay, esta me la llevo yo para casa. Bueno, chicas. Hasta luego, chicas. ¡Feliz carnaval! Gracias. ¡Guau, guau, guau! Cuidadito con la escalera, por favor. Chicos, ayudadlo. Chicos, por favor. Echad una mano. Venga. Muy despacito. Bueno. Pues después de este bogavante que tenemos. ¡Qué rico! Así, con un poquito... Vuelta y vuelta. Vamos con el número 11. Tenemos de todo, ¿eh? Sí, ahora... seguimos con la diversidad faunística y animal con una mariquita, ¿vale? Este animal que a veces se echa a volar. ¡Otra mariquita que pequeña! Tiene, y que tiene bolas. Puntitos. ¡Oh! ¡Oh! Viene con su mamá, efectivamente. En inglés, bug, ¿no? Lady bug. Bug, sí. Efectivamente. ¡Bueno! ¡Qué guapa! ¡Qué va, madre mía! ¿Cómo se llama la peque? ¿Cómo se llama? Dale caña. Pilar. Ah, Pilar. ¿Y cuánto tiempo tiene Pilar? 16 meses. 16 meses. Pequeñita. También. Ah, mira, pero ya anda y va ella estupendamente. Hombre, bueno, claro. Si tiene ganas hasta de... Tiene ganas hasta de moverse. Pilar ha dicho, ¡ey, venga, que me voy, hasta luego! Muy rapidito, aquí rapidito, ¿eh? A Pilar, que no necesita a nadie, ¿vale? Está mamá porque está, pero ella puede... Independiente. Perfectamente hacer su paseillo. Bueno, ¿a quién se le ha ocurrido la idea del disfraz? A su tía. A su tita. A las titas, que también tienen mucho tiempo libre. Homenaje también a las titas, ¿eh? Cuidado. Bueno, pues muchas gracias, chicas. Nos ha encantado teneros aquí esta tarde. Y fuerte aplauso para Pilar. También fomentando la diversidad faunística de nuestra zona de La Mancha, la mariquita. ¡Wow! Oye, venga, a ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ahora, esto no lo entiendo, pero ahora lo veremos. A ver. Es el número 12 que viene... Viuda alegre. Una viuda alegre. ¿Cómo puede ser una viuda alegre? No lo entiendo. Luego se lo vamos a preguntar a tu mujer. Dentro de unos años le preguntamos a tu mujer. ¿Cómo dices esas cosas? Viuda alegre. ¿Eh? Ahí me encanta. Impresionante. Ya entiendo por qué lo de alegre. Pero fiestera, ¿eh? Ojo al dato, no sé si... Se ve desde aquí, jurado, por favor, la lencería fina que no falte, ¿eh? Ahí. Asomao. Y las... por favor, date una vuelta. ¿Cómo te llamas? Que no lo hemos preguntado. Espera, que lo estamos mareando. Alguien Raúl, ¿vale? Raúl, cuidado, va divina, ¿eh? Cuidado, va divina de la muerte. Raúl va estupendísimo. Es
Oye. Tú la ves así tal cual, dice una viuda, pero la alegría está aquí, ¿eh? ¿A quién? Oye, ¿a quién se le ha ocurrido este disfraz y esas cosas? A tu padre. ¿A tu padre? Oh, tu padre. ¿En qué estaría pensando el padre también? Pues, a mí me encanta. O sea, también se va el detalle. Ese homenaje a las zapatillas de estar por casa, las Crocs también, que también las viudas alegres lo llevan también en casa. Bueno, pues fortísimo aplauso para ti, Jope, con las gafas ves bien. Sí, ves bien con las gafas, ¿no? Wow. Una vuelta. Wow. Ah, pero que tenemos también, claro, la curva. No, cuidado, esto no lo había visto yo. Me queda con la de delante, no me da cuenta la de detrás. ¿Puede ser algún tipo de hernia? No, eso es. Muy bien. Es que tiene esa forma física. Bueno, fuerte aplauso para ella. Está estupenda, ¿eh? Para él, mejor dicho. Me encanta. Lo del tema de... La de feria fina... Pues claro que sí, pero si es que el carnaval es eso también. Es reírse de uno mismo. Claro. Es sacar las cosas a relucir que no vienen al cuento. Pero ya me lo imagino. Pero entonces hay que me disfrazar de viuda. Pero, de viuda. Pero de viuda alegre, ¿eh? Que no es. Viuda alegre, ¿eh? Qué alegría. Además, que estaba bien alegre el muchacho. Bueno, vamos con el número 13. ¡Ah! La cantante, India, India Martínez. Ah, no, sin Martínez, solo India. Sí. Venga, sí. Por aquí viene esa India, con su pluma en la cabeza. ¡India! Ahora nos dirá de qué indias viene, porque hay muchas indias. ¡Wow! A mí me encanta. Y la actitud es muy importante. ¿Cómo te llamas? What's your name? What's your name? Cruces. Cruces. Qué bonito. Tú dilo sin miedo, ¿vale? Uno tiene que ser con su nombre por delante y podrá la otra vez que te escuche todo el mundo. Cruces. Ahí está. Cruces. Oye, ¿se te ocurrió otra idea? ¿Te gusta? ¿Te gusta esto del tema de las indias o si te mola mucho? ¿Te gusta Pocahontas? Sí. Toma, ¿ves? Es que se parece mucho a ese... ¿Esa película se la has visto? Ah, porque ya de, es más de nuestra época. Claro, esa es de época. Bueno, pues súper fuertísimo aplauso. Ah, tú no llevas flechas porque no eres... Es pacifista. No es violenta. Muy bien. Es que Pocahontas no llevaba armas. Muy bien. Eso también lleva mensaje, cuidado. Mensaje. Mensaje, no violencia, no armas. Pues fuertísimo aplauso. Vamos. Para ella. ¡Wow! ¿Qué tenemos? ¡Uy! Terminamos con el número 14. O sea, ya terminamos el play. Sí, es el último ya de los individuales. Pero ya vemos que viene por aquí, se viene corriendo. ¡No necesita presentar! ¡Troglodita! El número 14. Además, voy. Ella sola. Sí, dejarla ella. Hombre, ella. Puede, ya veo. Yo estoy de aquí te adorno, ¿eh? Ahora sí, la manita, ahora sí, muy bien. Nada, no está nadie. Impresionante, absolutamente. Ella tiene su... Quiero espacio, quiero respirar. Tiene su independencia para hacer su número. ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar o algo? ¿Quieres bailar? Bueno, ya que lo dices... ¿Quieres? ¿Te apetece hacer algo? Lo que tú quieras. Bueno, vete para acá, Lore. Bueno, ¿nos dices cómo te llamas? Aquí al micro. Le falta decir, ¿cuál es mi cámara? Sofía. Espérate, Sofía. Ah, Sofía. Vale, Sofía. Sofía, ¿nos damos una vueltecita que nos vean bien? Venga, una vuelta. Mira, que te vea curada, que te vea todo el mundo. Oye, este fémur es de avestruz. Efectivamente, y además, además de hueso físico real, ¿eh? Sí. Pues muy bien, una caracterización con mensaje también porque estamos evocando tiempos inmemoriales atrás en el tiempo. Fuertísimo aplauso para ella. Madre mía. Bueno, y con esto damos por finalizado el concurso. Esto se llama ser independiente y no lo que piden por ahí. Damos por finalizado el concurso. Dejadme sola. De este carnaval 2024. Muy bien, Isabel, diciendo perfectamente. Esta, con esta terminamos la modalidad individual y ahora vamos a dar paso a la de parejas. O sea, que dos, ¿no? Vienen dos. Dos. ¿Vale? Ahora ya no. Uno no, ya dos. Suben y bajan. Entonces, aquí tenemos para empezar. ¿Común? Ah, vale. Voy a pensarlo bien. Esto tiene que ser, no lo sé. Con el número uno, los Picacartón. O sea, ¿cómo? ¿Picacartón?
¿Pica cartón o pica cartón? Ahora no, que no lo digan ellos. Que no lo digan. Ah, vale. Pica cartón. Ay, sí. Oh. Sí. Oye, era mono. Bueno, obviamente el tronco móvil no puede subir aquí. Entonces, perfectamente se pueden quedar ahí. Las mamás ayudan a bajar a los nenes. Sí, perfecto. Aunque ahora sí queréis subirlos para que lo vea la demás gente. Le deis una vuelta al carro. Le van a hacer una retratada. Efectivamente, es Pedro y Pablo. Pablo Mármol y Pedro Picapiedra, que están aquí sentados en edad, obviamente, junior. Impresionante y espectacular. Los bastones, que no se nos olviden. Porque antes, en las épocas trogloditas, tenían mucha más fuerza que ahora. Ahora ya no podemos ni subir un martillo, pero ahora fíjate. ¡Aquí vienen! ¡Bueno! Oye, chicas, decirnos, porfa, ¿cómo se llaman los nenes y qué tiempito tienen cada uno? Él es Pedro. Ah, Pedro. Tiene 8 meses. ¿Y él es Pedro o ese es Pablo? Pablo Mármol. ¡Qué ojazos, por Dios! ¡Qué ojazos, por favor! ¿Cómo se...? Yo soy Pablo. Gonzalo. ¡Ah! Me ha dado con el garrote. Ah. ¡Ah! Bueno, madre mía. Oye, ¿y esto a quién se le ha ocurrido contarnos? No lo queremos. A los papis que están aquí. A los papis. A ver, los papis, que levanten la mano ahí. ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo que no han querido subir? ¿Cómo nos gusta la marquetería? Madre mía, qué bien se nos da. Ahí queda eso. Bueno, y encantado. Porque... Para el año que viene os esperamos aquí en el escenario, papis. Tenéis que hacer aquí. El atrezo vosotros. Bueno, y nos quedamos con esta estampa tan fabulosa, Qué bien. Tiempos inmemoriales. Fuertísimo aplauso para ellos y ellas. Madre mía. Adiós, chicos y chicas. Suerte en la carretera, cuidado con los tractores, en las barricadas y... Porque ahora tienen que volver al teletráfico. Sí, pero bueno, no pueden ir muy rápido, ¿sabes? Bueno, ahora en el número 2, ahora cuando se vaya el tronco móvil. Vamos a esperar a que sea el tronco móvil. Mira, ahí ve Pablo Mármol en grande. Me encanta. Hay que ponerle, obviamente, esto lleva también mensaje, que digo yo de mensaje, porque le han puesto el cinturón de seguridad, que es muy importante también. Abogamos por una conducción segura, y respetuosa y responsable. ¿Os dais cuenta? ¿Ves? Que no se caigan. Ahí va. Y arropados y todos. ¿Qué calefacción hace falta con una manta como esa? Y bien señalizado, ¿eh? Ahí. Bueno, y vamos a dar paso a una cosa que me gusta mucho. Con el número 2. Me gusta este tema. Sí. Oh, me gusta esto. Ya pintan bien. Que son los pequeños músicos, dos. Bonito. Y aquí vienen. Mira qué alegría. Uy. Ahí, con iniciativa también. Venga, vamos a echarles una manita que nos suban aquí. Vemos, como podemos observar, son dos pentagramas, ¿no? O sea, sí. Uno está en clave de sol. Dos partituras independientes, porque una se nos ha ido. Claro. Y aquí tenemos otro pentagrama. ¡Qué guapo que estás! Oye, ¿qué instrumento te gustaría tocar cuando seas mayor? Sube tú si quieres. De momento no lo tiene decidido. Sube. El instrumento todavía no lo tiene decidido. Aquí tenemos que hacerlo que lo pasemos bien. Malos ratos no, así que si tiene que subir la mamá, el papá, el abuelo, el que sea, subimos todos. Oye, ¿cómo se llaman? Pequeños músicos, pero los nombres de ellos... Alonso, con su pentagrama en clave de sol, y Triana, que también en clave de sol, pero tiene un poquito de sueño. Entonces, no pasa nada, porque la música, hay música lenta, música rápida, para dormirse, para mantenerse despierto. Hay música más triste, más alegre. Hay música de todo tipo. Podría tocar un poquito la trompeta. Y además le gusta la trompeta. Toca la trompeta, Alonso. ¡Guau! Wow. No agobies a un músico. Bueno, es verdad, lleva razón. Qué importante es la música, chicos, todo lo que aporta. Y aquí la tenemos, y señor. Fuertísimo aplauso para ellos y ella. Aquí tenemos. Oye, qué ganas de bailar que tengo ya, ¿no? Sí. ¡Uy! Ah, no, todavía no. El número 3 es uno que también me gusta mucho. Hacemos un poquito de Remember también. Ahora ya hay menos, pero bueno.
un paseo por el circo. Una pareja que vienen caracterizados de cosas del circo. No lo sé, no los he visto. ¿Eh? De cielo. ¡Ah, cielo! ¡Cielo! Es que la E, la R, la E... No, no, sean... A ver, ¿de qué ha pasado? Es que hay un error de imprenta. ¡Un paseo por el cielo! Perdón, 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 perdón. ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué fuerte! Ya. ¡Qué fuerte! Estamos emulando un viaje del siglo... finales del siglo XIX en globo aerostático, en las avionetas que se usaban antes, a ver si llega, que están, claro, eso tiene un servicio, tiene un mantenimiento y demás, y no arranca de cualquier manera. Espera, es que lo están preparando. Lo están preparando, es cierto. Están ahí ajustando los últimos detalles. Bueno, lo que veo es una caracterización muy fidedigna a lo que eran los primeros aviadores. Había que tener salero. Sí. Para ponerse en el cielo con es tan poca tecnología. Hasta que empiece a girar la hélice, teta, ¿eh? Claro. Tiene que coger inercia. Sí. Wow. Eso ya va girando. Cuidado que la bisagra... ¿Puede ser la bisagra? ¿Puede ser la arandela? ¿Puede ser...? En cambio, el compañero no tiene problemas. Un poquito de 3 en 1. Si hay 10 por ahí, un poquito... Estamos en ello. Vamos a darle un minuto. Rondo, tutu. 3 en 1, que es un producto porque tiene muchos nombres. Está HSM, no sé qué, 20 en 1, no sé qué, arreglado, todo. De proteína. No, que se me ha venido a la cabeza. Ya está, casi. Eso va estando, ¿eh? Eso va estando. Gira la hélice con fuerza. Saldrá solo. ¡Guau! Ahora ha inflado el globo. Claro. Ha inflado el globo, ahora sí. Estaba todo preparado. Esto es abominable, vamos. Cuidado porque esos globos que iban con helio, aunque no, con eso, con gas. Metano, propano o el etilano. A ver, estamos preparados ya para empezar el viaje. A ver. Ya viene por aquí la aeronáutica. ¡Wow! Titi, me encanta, macho. A volar. Ahora tengo una pregunta para ellos. Una pregunta estupenda, a ver si suben. Ya, a ver, tenéis que ayudarles, chicos. De uno en uno. Por favor. No sé si darte la mano o subirme. Es que hacer la elevación es complicado, ¿eh? ¡Wow! A ver, con pero cuidado. Tío, pero colega, contigo. Pues ponte por aquí por el centro. Bueno, no pasa nada, esto es lo de menos. En teoría tienes que ir flotando. Una pregunta. Bueno, lo primero, ¿cómo se llaman? ¿Cómo te llamas tú? Julián. Y tú, es hermano tuyo, es hermanito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Daniel. Ah, ¿cómo? Daniel. ¿Qué? Julián es el representante familiar que nos va a explicar un poco todo. Me acaba de decir una cosa increíble. ¿Qué has dicho? Voy a ser cantante cuando sea mayor. A ver, ¿lo habéis enterado? Claro que sí. ¿Lo habéis escuchado? Y lo que me gusta a mí es que la juventud tenga las cosas claras. Pero es que no quita una cosa de la otra. No, se puede ser aviador... Y se puede ser cantante. Eso no quita una cosa a la otra. Oye, y estudiante, eso también es muy importante, ¿vale? Oye, ¿y cuál es el viaje más largo que queréis hacer con todos estos aparatos? ¿Dónde queréis viajar? A Japón, todo. ¿A Japón? Ha dicho Japón, todo incluido. Eso me gusta mucho más. Eso es fenomenal. Oye, Japón, es que es muy importante todo incluido, ¿eh? Sí. ¿Y quién os ha ayudado a hacer el disfraz? ¿Quién ha sido? Otra vez. Papá, mamá y osos solos. O sea, han colaborado y eso es muy importante también. Claro, papá, mamá y ellos también. Impresionante, hay chicos. Hay que ayudarles a papá y a impresionante. Mamá. Siempre hay que ayudarles. Bueno, fuertísimo aplauso para ellos. Fuerte aplauso para Julián y para Daniel. Tenéis que tener... A ver, primero vamos a bajar por un aquí. Poco de paciencia con las máquinas, los aparatos tienen su mantenimiento. Es normal que se rompa un aspa. Y además es una maquinaria que es más antigua. O que pierda gasoil, o que se rompa el motor. A volar. O que les pase como lo de la... Bueno, si vamos quieres, allá. Sí, que vuele. Uy, ahora esto ya me da un poco más de creepy. Me da un poco más de creepy. Esto ya es un poco más creepy. Vamos. Vamos, es que cambiamos de... Vamos a recibir a los siguientes, que esto ya me da más miedo, pero aún así me da mucho nostalgia. Está
recibíamos. Sí, vamos a recibir a Chucky y su novia. A la novia de Chucky. Chucky, ¿qué viene corriendo? ¿La Chucky, la Chucky? ¿Sabéis? A ver, ¿no habréis visto esta película, imagino, no? Pero viene contentísimo, mira qué sonrisa. ¡Hola ahí, sí señor! ¡Hola chicos! Aquí, aquí, aquí. Aquí, que me vean bien. Oye, ¿cómo os llamáis? Darío. ¿Cómo? Darío. Darío. Increíble. Oye, miramos para adelante, que nos vean bien. Una cosa, ¿de qué vais vestidos? De Chucky. ¿Habéis visto la película de Chucky? No. Muy bien, muy bien. Mensaje, no ver películas para mayores, ¿eh? No, no. Mensaje, tiene mensaje. Pero supuesta, vuestro papá seguro que sí la ha visto y vuestra mamá. Sí, no, tampoco. No, tampoco. A lo mejor es posible. ¿Podrá ser que haya alguna relación entre el personaje de la película y estos niños que seguro que son buenísimos y no se mueven? Eso, eso. Que te está enseñando su tranquilos. Tiene una pinta de ser unos niños tranquilos. A ver. Esto no corta, ¿eh? Cuidado, mensaje, pacifismo también, ¿eh? No corta, ¿vale? Viene sin cortar. Y mensaje importante, no hagáis lo que hace Chucky, ¿eh? No hagáis lo que hace Chucky. ¡Fuertísimo aplauso para ellos! ¡Chicos! ¡Wow! Cómo me gustan los 80. Y estos guiños a los 80 y a las pelis de los 80. Cómo se nota que tenemos más de 20 años. ¡Bueno! Seguimos. Esta me gusta, esta me gusta. Sí, no. ¡Oh! Esta te gusta a ti mucho. Aunque ya no sé. Bueno, pues recibimos ahora un guiño a Harry Potter y la Piedra Filosofal. ¡Leche! Hombre, que trae la leche. Pero si trae, si trae así... trae la lechuza, hombre, muy importante. Adelante. Muy bien, tengo que decir a su favor, que trae la lechuza enjaulada porque aquí se le perdería. Tú imagínate la que lía aquí de cagadas y de cosas. Muy bien. ¡Uy! ¿Cómo te llamas tú, tío? Diego. Diego. ¿Y tú, tu hermano? Gabriel. Oye, Javier, muy bien. Ay, claro, esto es la película donde tienen que cazar unas llaves para abrir una puerta. Tú sabes. Y las llaves, yo es que soy muy friki, y las llaves tienen alitas para que no sea todo tan fácil, ¿a que sí, cariño? Claro. ¿Y la lechuza se llamaba Herwig? Es chulo. Sí. Todavía me acuerdo, ¿eh? Oye, la lechuza... ¿Cómo? Espera, que he dicho Herwig y no. ¿Cómo es, cariño? Herwig. Oye, ¿y quién ha hecho la lechuza? Está artesanal la lechuza hecha, ¿eh? ¿Quién la ha hecho? Su madre y él. Hombre, que no madre y la vecina, no. Su madre y él. Él ha colaborado, que eso es muy importante. Es que fijaos en el detalle, ¿eh? Es que está muy bien hecha. Ah, que iba para atrás. Que iban mirando para atrás. Está muy chula. Fijaos en lo hipnótico de los ojos de la lechuza. Está dormida. Está ¿vale? dormida, está claro. Dormida. Buena punta. Está es que dormida. Es de día todavía, la lechuza ya se está mirando de noche. Bueno, si no, super, todavía super. Los búhos de, wow, de la encantado. Casa de Pink. Super, super fuerte aplauso para ellos, es madre que mía. Tiene búhos. ¡Wow! Con las llaves. Bueno, chicos, os acompaña Jota y os acompaña. ¿Tim? Seguimos. Ay, esto debe dejar que lo llames tú. Ya que vas de rosa, dilo tú. A ver. Dilo tú. Hombre, con el número 6 tenemos a Barbie y a Ken. Que vengan por aquí, Barbie, que este año que la peli de Barbie estaba a tope. No nos podían faltar en este carnaval. Barbie y Ken. A ver si van viniendo. ¿Dónde están Barbie y Ken? Recordad que como ellos vienen en su coche descapotable, a lo mejor han encontrado algún... Bueno, la lluvia. Que es muy... La lluvia. Barbie, ¿qué? Por aquí, por el fondo. Barbie, ¿qué? ¿Habéis salido de la película? ¿Vais a llegar a tiempo? Barbie. ¡Ay, lo veo! Mire por aquí. Hombre. ¿Cómo se llama la actriz de la película? Que no me lo sé. Sí, Jorobar. Margot Robbie, eso, Margot Robbie. Y el otro, no sé. Ryan Gosling. Que, ¿cómo sabe Lila, de verdad? Sabe de todo. De todo sabe. Es que no la he visto todavía. Venga, a ver, chicos, con cuidado. ¡Wow! ¡Uy! Cuidado. Bueno, que viene con su propio... Nosotros. Viene con su propio fotocall. Y eso es fabuloso, porque yo me puedo meter aquí
Se, pues, me puedo meter así, o se puede meter otro, y hacerse fotos con Barbie. ¿Quién no quiere tener fotos con Barbie y con Ken? ¿Cómo llamáis? María Dolores. María Dolores, ¿y? Y Santiago. Y Santiago. Muy bien. ¿Y habéis visto la película de Barbie y Ken? Y os ha gustado mucho. Os ha gustado mucho, normal, tope. Claro. Bueno, chicos, pues enhorabuena. ¿Con quién habéis hecho el cuadro este tan chulo? Ellos dos y su mamá. Muy bien. Una tarde tan ricamente, pues nos ponemos y lo dejamos bien hecho. Claro que sí, trabajo en equipo. Bueno, súper fuertísimo aplauso para ellos. Madre mía, la siguiente pareja. ¡Wow! Vamos para acá. Cuidado. Bueno, y después de este Barbie Ken con el número 7. ¡Ay! ¡Esta! Ah, vale, sí. Es que he visto la siguiente y también me ha gustado. Vale, con el número 7 recibimos a la pareja de Mago de Oz. Mago de Oz. ¿Sabéis por qué me gusta? Porque es el grupo de rock, ¿no? Tendrán del grupo de rock de Mago de Oz. No, yo creo que vienen de la película de Mago de Oz. Ah. Estoy viendo un leoncito pequeño. Mira, mira, por aquí viene. Pero Dorothy, vienen más personajes. Y el hombre de hojalata, Dorothy, y el espantapájaros. Ay, pero el león es fabuloso, ¿eh? Bueno, madre mía. Y el hombre de hojalata. Pero bueno, hola, señor de hojalata. Hola. Bueno, papás, seréis súper fan de la película, imagino, de Mago de Oz. ¿Habéis visto alguna vez? Alguna vez. Alguna vez que otra. Bueno, oye, ¿y cómo se os ocurrió la idea? ¿Con quién habéis hecho los disfraces? ¿Cómo lo habéis hecho esto? Entre los dos, papá y mamá. Y nos trabajo ponemos... en equipo marital que une mucho, ¿eh? Eso está genial. Disfraz con mensaje, apuntamos jurado, ¿eh? Trabajo en equipo, papá y mamá, siempre las tareas conjuntas entre los dos. Muy bien, los disfraces también son importantes. Bueno, pues un guiño a este momento. ¿Cómo se llaman los chicos, por cierto? Otro punto positivo, es que me encantan los niños que sonríen. ¿Cómo se llaman los chicos? ¿Cuánto tiempo tienes ya? Álvaro y Alejandra. Álvaro y Alejandra. Álvaro y Alejandra. Ah, cinco meses. Cinco mesecitos, madre mía, pero bueno. Álvaro, estás divino, ¿eh? Es que no sé si desde ahí se nota bien maquillaje, muy importante la caracterización de además, un disfraz, ¿eh? Es un embudo de calidad y eso también dice mucho. Es muy bien. Bueno, chicos, fuertísimo aplauso para ellos. Madre mía, qué bien, adiós. 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 Que sigáis inspirándoos tanto con los cuentos clásicos y las películas. Bueno, pues tenemos otro clásico. ¿Sí? Porque ahora, ¿lo quieres decir tú? Ah, ese sí me gusta también. Pero se lee de una forma y se escribe de otra. Claro, claro. Y recibimos a los chicos de Grease. You're the one I want. No, 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 no lo sabemos, se anota mucho, ¿no? Muy bien, Olivia Newton-Jones. Ole tupé, el tupé conseguidísimo, maravilloso. Estábamos hablando antes, ¿de qué hablábamos? De la elaboración. Elaboración. Igual que tú te elaboras el moño, él se elabora el tupé y ella el recogido, que también es muy importante. Agüitita, poquito se habla de la consistencia que tiene esto. Esto yo creo que no se rompe, ¿eh? No se rompe. Se puede subir perfectamente una persona saltando y esto no. Oye, John, ¿estás contento de estar aquí? Bueno, yo, pregúntale su nombre. Ah, vale. ¿Cómo te llamas de verdad? Marcos. ¿Y tú cómo te llamas, Olivia? Mayra. Increíble. Vale. ¿Habéis visto la película de Grease alguna vez? Sí. Wow, cuánta música, ¿eh? Y cuánto colorido. ¿Y el baile? ¿Sabéis hacer el baile? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Podréis hacer eso? Ese es muy chulo. He visto muchas películas. ¿Qué es eso, el baile? Increíble. Bueno, estamos chicos. Nos ha encantado teneros aquí esta tarde. Daros una vueltecita por ahí por el jurado que os vea. Aquí wow. También, claro que sí. Una pareja clásica del cine, muy bien. Sus zapatos rojos, sus labios. Todo, no le falta detalle. Sí. Está guapísimo, los perfecto. Aaron, todo. Bueno, pues fuerte aplauso para esta pareja de Grease. Chicos. Bueno, pues vamos a seguir con los siguientes. Tenemos, uy, qué cosa más rara con esto aquí. Será porque son buenas de comportamiento, ¿no? Yo supongo. 19, las chicas buenorras.
porque eso es porque están bien, obviamente. Vamos a ver a recibirlas si están por aquí las chicas buenorras. De que se portan bien, claro. Son buenas chicas y se portan bien. Sí, sí. ¿No? Para eso. Con la delantera que lleva una de ellas. Pero qué demonios. Pero qué demonios. Seguro que. Muy bien, esto es el carnaval. Bien, mire usted, también es esto, es. Yo creo que la rebelde. Es el desenfado, es el. Bueno, la improvisación, lo que a mí me dé la gana. ¿Por qué no? Esto es el carnaval. Oye, ¿cómo están los tres? Espera. Pero miramos siempre para adelante. Hablamos al micro. Bueno, fuerte, alto y claro. Que son dos, pero viene ella de compañera, porque le daba miedo. Diego. Jesús. Digo, claro, muy bien. Ellos venían y entonces ella dice, pues vamos a subir todos que nos da miedo. Claro. Muy bien, oye, y lo de buenorras imagino que es porque os portáis bien en casa y todo sí, eso, ¿verdad? ¿No? ¿Eh? ¿No? ¿No? ¿Cómo porque que? Es. Entonces, ¿por qué es? ¿Por qué? No sé. No lo sabe. Es porque soy muy guapa, será por eso. Siempre lo ha puesto él. El nombre la se están acusando de poner el nombre al grupo del uno al otro. Han puesto chicas buenorras y lo han decidido entre los tres. Yo digo una cosa. Sí. Poquitos hombres pueden decir que en algún momento de su vida no se han vestido en carnaval de chicas. Es que eso es. No sé qué tendrá las medias y las minifaldas, pero todos al final de una forma u otra. Eso va más allá de nuestras fuerzas. Bueno, chicas, chicos, fortísimo aplauso, muchas gracias y que sigáis pasándolo tan bien y animando tanto el carnaval. Cuidado. Me ¡uy! Y terminamos con la con las parejas, ¿vale? Pareja. ¿Vale? Y esto es muy fuerte porque tenemos aquí a una presa y un policía. Yo la presa sí, porque tenemos ahí el jabalón, ¿no? ¿No? Es que es otro tipo de presa. Pero el policía. Ahora que no lo explique. ¡Venga, chicos! ¡Ah, la presa! ¡Ah! ¡De presa! De ya, sí. Presa de la de casa. De construcción, de ingeniería. Es que yo creía que, como hay tanta sequía. Sí, que se opera bien. Muy bien. Oye, pero bueno, ¿qué ha hecho esta chica para que la detengas? ¿Qué es lo que...? Oye, la estás apuntando. Además, ¿qué ha hecho? Además, con las esposas y todo, ¿sabes? Pues... ha robado. ¿Ha robado? ¿Ha robado? ¿Qué ha robado? Eso digo, ¿qué ha robado? Pues un banco. ¿Un banco? Eso me recuerda a una canción que tenemos nosotros. Sí. De Chiquifan. La del golpe. Sí, oye, para el próximo año nos podíamos vestir nosotros. Oye, una pregunta. ¿Y si ha robado el banco, dónde te lo has llevado? ¿Dónde te vas a sentar en el banco? ¿Dónde te vas a sentar? Me lo llevaba el ayudante. ¿Dónde? Que lo llevaba su ayudante, el banco. Ah. Y se van a sentar en su parcela, el banco. Muy bien. Pues, ¿cómo os llamáis? Que no lo habéis dicho. Ángela. Irene. Muy bien. Pues, fortísimo aplauso para ella. No seas demasiado duro con ella. Intenta entenderla. ¿Vale? Que le caigan pocos años, jurado. El juicio. Hacerle un juicio. Bueno. El juicio. Y una vez que ya hemos terminado con la modalidad pareja, vamos a la modalidad de... ¡grupos! Venga, pues vamos a empezar con los grupos. A mí me gusta más llamarla modalidad de comparsas. Como tú quieras. O modalidad de... chirigotas. Como tú quieras llamarlo. Bueno, pues ya... Estoy nerviosa por ver el primer grupo. Antes subía uno, ahora suben dos y ahora puedes subir pues 3, 4, 5, 6, 17, 28... Vamos a empezar con los primer grupo, que son los 101 dálmatas. O sea, fíjate, hemos dicho grupo, pues ya 101. Son muchos ya. Dale. No sé yo si van a entrar tantos, ¿eh? Bueno, aquí entra todo, aquí entra de todo. Mira, el escenario tenemos. Hola, perrillos. ¿Dónde andan? ¿Están los perrillos? Dálmatas, 100. Por ahí veo uno. No. ¿Has visto un dálmata? No, es un dálmata. Vamos a contar todos juntos. ¿Hasta 101? ¿Hasta qué número? 101. No, hasta 101. No. Digo cuenta atrás para que vengan. O a lo mejor han tenido que sacar a los perrillos a dar un paseo para que hagan sus cosas. Ah, verdad. Lleva razón.
a ser 101, tú imagínate ir con los 101. Con los 101, por ahí, que ahora hace pipi uno, que ahora marca otro. Con la bolsita del pipi. Bueno, contamos, contamos, hacemos una cuenta atrás, desde 10, venga. Y, recogemos las cositas. ¿Dónde está el jurado? ¿Podemos esperar y que vengan ahora después? O a lo mejor vienen ahora después. Les llamamos ahora después. ¿Vale? ¿Sí? Esperamos y... Venga, pues vamos a llamar al siguiente grupo. Al número 2. Pasamos al siguiente, entonces. Ah, una canción. No. Ah, no. El universo sobre mí quería que le llamara. No. El universo Gussi. El universo Gussi. O es Gassi. Yo creo que es Gussi, pero no sé, ahora se lo preguntamos. Universo Gussi. Oye, esto, cuidado, ¿eh? Cuidado. ¡Wow! Espérate, que esto es un universo, como bien dice el título, es un universo entero de variedad, de diversidad, criaturas. Increíble, increíble. Esos cuernos. Vamos a ponerlo por esos aquí, cuernos que se me maravillan. Oye, me estoy imaginando los personajes así en los viajes de Chiquifán cuando vamos a los planetas. Es verdad, es verdad. De los planetas de los alegróforos y todo eso. Oye, me parece que esto. ¡Ay, vamos, ay, no me! Ahí va, cae. Hay una alienígena que no está dispuesta. Está Tristófora. No pasa ay. Nada. No pasa nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! Ay, bien. ¡Venga! Oye, mamás y papá, nos vais a tener que explicar qué es esto. Porque veo cosa espacial. Yo veo cosa... No sé, señor, que no estoy puesto. Pero explicarnos y decirnos qué es este universo. Vaya equipazo. Del espacio vienen. Y somos marcianos. Ah, que son marcianas. Vale. Astronautas, ¿Puedes explicarlo a una mamá? A ver lo que es el universo Gussi, que no hay gente que no lo sabe, yo tampoco lo sé. ¿Qué es el universo Gussi? Dale. Tenemos variedad de cosas del espacio. Tenemos cohetes, astronautas, marcianos y un planeta. ¿Un planeta? O sea, ¿puede venir un planeta a otro planeta como el nuestro? Es increíble. ¡Wow! Pues hay un montón de detalles. Está la mochila de los astronautas, está hecha con material reciclado. Esto es mensaje también, mensaje, reciclaje, muy bien, muy importante. Bueno, pues enhorabuena por llegar a este planeta. Espero que os sintáis como en casa. Fuertísimo aplauso para vosotros y vosotros. Venga, despacito ahora a bajar, ¿eh? Cuidadito. Poquito a poco. A ver, ¿cómo cuidado? Esta antena recibe frecuencia. Saturno. Espera un momento. Espera. Ahora. ¡Wow! Madre mía. Ya no lloras. Bueno, y vamos llamando al siguiente grupo para que se vaya preparando. Sí, se van a ir preparando. A ver, cuando baje de los universos Gussi. 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 Este también está chulo también. ¡Sú! Y ahora otro grupo. Claro, sí. Hay otro grupo muy famoso. Por allí. Ya lo estamos viendo, eso es. Que son las Barbies chulas. Pero esperaros que se vayan los Gussi y Barbies. Echen la fotito. Y chulas. Es que ¿qué Barbie no es chula? Lila. A mí me gustan todas. Lila, dime, ¿qué Barbie no es chula? Es que son todas chulas. Es impresionante, mira, fíjate, uno de los Gussis está viendo el avión y se está interesando por la aeronáutica. Es normal, porque proviene de ese mundillo. Son ideas para su planeta. Vamos allá, que vamos a recibir, como hemos dicho, a las Barbies chulas. Barbies chulas. Hombre, es que mira, que vienen en sus cajas. Bueno, por un momento pensaba que habías dicho Barbies chungas. Chulas. Uy, chungas. Vienen envasadas al vacío. No. No hay más cajas. Vienen envasadas al vacío. Está sin abrir. Oye, pero si no las han abierto. No están abiertas. Es que son de coleccionistas. Si las abres, las estropeamos. Oye, ¿cómo os llamáis?
Lara. Martina. Bueno, y ¿a quién se le ha ocurrido esta fabulosa idea? Lara. A nuestras abuelas. ¿Cuántas? A las abuelas. Ahí, perfecta, las abuelas también. Homenaje a ellas y a las abuelas y a los abuelos, porque también están siempre al pie del cañón. Pacto. Para dormirlos, para vestirlos, que si él hace el disfraz, impresionante, ¿eh? Esa actividad. Y también hay que tener en cuenta, voy a meter la mano, que tropeo un poco la originalidad de esto que hemos dicho, que como no se puede sacar de la caja, pero para que vean que tienen detalles. Viene con complementos, que viene con complementos, que no es una Barbie básica, no. Y aquí es otra cosa, ¿qué es esto? Son unas bombillas que también están aquí. Hola. Macho, es que cada una, son tipos distintas de Barbie, son ediciones diferentes. Además que era el juguete que a mí más me gustaba. Yo tenía una Barbie patinadora, claro, que me encantaba. Esta es la animadora, esta es la hippie, y aquí la patinadora. ¿Ves? Esa es la que yo tenía, que le corté el pelo y se lo pinté y ya. ¿Te das cuenta? Bueno, esta elaboración fabulosísima, ¿eh? Nos ha encantado. Bueno, pues este homenaje a Barbie, a la película. Y homenaje también a abuelas, siempre. Abuelas y abuelos, papás y mamás, el trabajazo de todos los años. Muchas gracias, chicas. Un fuerte aplauso. A ver, cuidado, chicos, les ayudamos a... Venga, vamos un cuidadito para abajo. Despacio. A ver, espera. Despacio. Está sin abrir, no la rompa. Que pierden valor. Claro, no se puede abrir, que si no pierden valor. Yo estoy. Ahora vamos a recibir a un grupo que también es tendencia ahora, que se están preparando las escuderías y el mundo del motor para la nueva temporada del Mundial. Sabéis que Hamilton se ha ido a Ferrari, que el Ferrari ahora también escuchando desde aquí el boom. Efectivamente, ya se oye. Sí, los voces. Calentando motores. Se oyen los voces, este grupo de Fórmula 1. ¡Vamos, chicos! Venga, a ver. ¡De España! ¡Muy bien! Ahí, anda, pero si traen también el coche. A ver, cuidado, chicos, de uno en uno. Venimos para acá. Bueno, esta gente, yo como les veo el rojo, creo que serán fan de Ferrari. ¿Puede ser? ¿Es posible? No. ¿Eh? ¿Ferrari sí o no? Bueno, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere ser el representante? Tú, venga, lo tengo claro. ¿Cómo os llamas? ¿Cómo os tituláis? ¿Cómo se llama vuestro equipo? Pues nosotros nos llamamos... El equipo de Fórmula 1 de España. El equipo de Fórmula 1 de España, los locos de volante. ¿Y cuál es vuestro piloto favorito? Hamilton, bueno, el gran rival de Alonso. Esta idea, ¿a quién se le ha ocurrido? A todos. Es increíble este equipo. Así da gusto, que haya un grupo grande y que aboguen por la competitividad, por el deporte. Sí. Eso es mensaje, Y que este pedazo de Fórmula 1, ¿lo habéis hecho vosotros? Sí. Impresionante. Han cogido cartones, han cogido... Y ahora una chica. ¿Cómo lo habéis hecho? Silicona, bridas, un poco de todo. Impresionante. Seguramente habéis hecho el coche más rápido de todas las escuderías. Sí. Además, seguro. Se nota. Eso tiene que correr sí o sí. Seguro. Bueno, chicos, pues felicidades, muchas gracias por venir. Fuertísimo aplauso para vosotros. Venga, mucho ánimo. A ver, chicos, de uno en uno. Es que son muchos porque, quien no lo sepa, uno tiene que cambiar tornillo. Otro tiene que quitar la rueda. Todo al mismo tiempo. Y la estrategia. Seguimos con el otro grupito que vienen también de América. Pueden ser americanos o no. Ahora nos lo explicarán ellos. A ver qué nos cuenta eso. A ver si la escudería sale del paddock. El paddock, como se dice, ¿no? Han provocado tráfico, es cierto. Bueno, muy pronto, esto es un anuncio oficial, traeremos aquí también la Fórmula 1 a Bolaños. Igual que ha venido a Madrid, la traeremos. Van a ir por ahí, por detrás, por el centro de salud, luego va a ir por la vereda. Esto va cogiendo color, ¿eh?
y es un anuncio oficial, ¿eh? Vamos allá, vamos con el número 5, los vaqueros, los vaqueros. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Es americano esto, ¿eh? Aquí vemos a un grupo de vaqueros que pues, tendrán nombre esta gente, digo yo, ¿no? Pues, sí. ¿Cómo? Las escopetas, tienen todo, el carro está perfectamente, en, ¿cómo diríamos? Cogido para la aventura, hecho sí, para sí. La aventura y para ir campo otra vez con él. Muy bien. Oye, y, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué es eso que lleváis? ¿Qué es eso que es? Bueno, chicos, daos así una vueltecita, bajáis, que os vea el jurado en vuestra caravana también, ¿vale? Y fuerte, es que no sé qué está pasando, que no. Es que está aquí. No sé qué pasa. Está lloviendo. Está lloviendo, está lloviendo. Bueno, chicos y chicas, que habéis dado un fuerte aplauso a ellos. Venga, que mira que. ¡Fuerte aplauso! ¡Qué carro mato que llevan aquí! ¡Fabuloso! Ahora sí, es que no se oía el micro, estamos probando. Gracias. Gracias. Bueno, venga, vamos a llamar al siguiente sí. Grupo de esta tarde. Que ya nos queda muy poquito. Recibimos aquí a un grupo de superhéroes. Vamos a ver quién son. Un grupo de superhéroes, ahora... Ah, mira, ya conozco ya alguno. Ahí va, cuidado, pues Spiderman. Tenemos a Spiderman y tenemos a... A Super Mario. A Super Mario. Si os dais cuenta también, Spiderman también comete fallos y se puede tropezar, que hombre, no hay nadie perfecto. Claro. Y Mario también se cae muchas veces, o sea que... Sí. Oye, ¿cómo os llamáis? ¿Cómo? Santiago. 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 ¿Y con quién vienes? ¿Quién es Spiderman? Bueno, no, Spiderman no podemos saber quién es, ¿eh? Porque identidad va... secreta. No. Spiderman no, porque si no, vamos, no puede ser eso. Un superhéroe tiene que preservar su intimidad. No puede decirlo. Mario. Ahora sí, Super Mario, claro. Y Peter Parker, seguro que se llama Peter Parker. Seguro, no sabemos... seguro. Bueno, chicos, ¿os podéis dar sí, una vueltecita para que os vean? ¿Es de verdad? ¿Es de verdad, bigote? No. Ah, no. Ah, no, ha dicho que no. Vale. No lo había pensado bien. Es que me ha parecido que sí. Bueno, pues fortísimo aplauso para ellos. Claro, aquí estamos. Cuidado que no nos caigamos. Bueno, siguiente grupo. Son también superhéroes porque... Super Mario no sale en peligro de superhéroes, pero también es un héroe porque ha salvado claro a la princesa muchísimas veces. Por supuesto. Claro que sí. Bueno, vamos a con el número 7, otro grupo que se llama... Oceanics. Si es Oceanic y... ¡Ah, las galletas! ¡Ah! Las galletas de Oceanic. Esto, eso es que es una familia muy fan de este tipo de galletas, seguramente. Yo no las he probado, no lo sé. Bueno, aquí vemos que... ¡Hola! ¡Qué alegría! ¡Hola! Bueno, vamos a ir poniendo todos así, de frente al público para que nos vean. Vale. Ah, es el océano en este caso, ¿vale? El océano. Y aquí vemos elaboración, porque... ¿Sabéis por qué veo que hay elaboración? Porque ninguna forma es igual, o sea, ningún círculo es lo mismo.
Están todos cortados a mano, ¿verdad que sí? ¿Cómo se os ha ocurrido esta idea? ¿Os gusta mucho el mundo oceánico? Sí, sí, sí. ¿No le gusta nosotros mucho? Nosotros nos lo han dicho para el colegio y hemos dicho, venga, vamos a hacer un disfraz muy chulo para los niños. Mira, chulo, sinceridad a tope y además... No, no, y además muy chulo. Eso también se premia, claro, sinceridad. ¿Lo habéis pensado para el concurso? No, teníamos que hacerlo de todas formas para el colegio y hay que ser práctico y hacerlo, claro, ya, hay que aprovechar las cosas. Pero sabes que está abogando también por la diversidad oceánica y por la limpieza de los mares, seguramente también, ¿verdad? ¿Estáis a favor de eso? ¿Ves? Disfraz con mensaje. Claro que sí, y por el reciclaje y las cosas hechas a mano. Bueno, pues felicidades, un fuerte aplauso para ellos y ellas. Que se lo han currado muy bien. ¡Ven, chicos! Seguramente, Lila, también estén a favor de que no haya pellets en los mares y esas cosas. Seguramente les ha hecho mucho daño. Ahora vamos con el número 8. ¿Estamos ya en la recta final? Que te comes un bizcocho. Sí. Y también, sí. Y además vienen de una cosa que también me gusta. Bueno, hemos visto cosas espaciales, pero ahora ellos vienen de espacio exterior. O sea, el espacio más allá todavía. Eso es. Bueno, me ha hecho más todavía. Espacio exterior. O sea, aquí está la Tierra, ¿no? El espacio. Y luego exterior. Lo que viene a ser, ¿sabes? Muy bien. Ahí va. Son, claro. Y más allá del espacio exterior, pues claro, hay formas de vida muy diversas, como aquí que tenemos... Vienen haciendo el saludo marciano. Impresionante, ¿verdad? Es que a mí no me sale muy bien así. Un platillo, ¿ves? ¿Te dais cuenta? Son otras civilizaciones que son distintas, otras civilizaciones traen también bebés, porque también hay bebés en el espacio exterior, claro. Tenemos al astronauta que está cansado del viaje y se nos ha dormido. Vente aquí con nosotros. Claro, tenemos... Aquí. Bueno, pues lo que decía antes, eso dice mucho de los disfraces. Ver, no hay ninguno, ¿un portavoz? No hay ninguno cortado igual, ni ninguna forma es igual. Lo han hecho todo a mano, imagino. Han sido todas las suegras y las abuelas. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Artesanía pura y dura. Así es, artesanía pura y dura, made in abuelas. ¿Cómo debe ser? Claro que sí, madre mía. ¿Y de qué galaxia venís? De Almagror. ¡Ostras! De Almagros. Almagros. Venimos de Almagros. ¿Te das cuenta? Esa está muy, muy largo, muy largo. Sí, hay una rotonda con un pollo al lado, damos la vuelta y venimos. ¡Excelente! ¿Os dais cuenta? Rápido. ¿Os dais cuenta qué diversidad de criaturas tenemos aquí al carnaval? Bueno, madre mía, qué montaje. Tenemos platillos, alienígenas. Bueno, el casco también. Astronautas. Los minitronautas también, cuidado. Sí, sí, claro. Cuidado, Muy pequeñitos también. Oye, súper fuerte aplauso para esta familia tan entusiasta de los disfraces y del espacio exterior. ¡Burrazo, chicos! Ahí, la actitud sobre todo, Muchas Lo están disfrutando, wow. Estos son carnavaleros. Sí, sí. Benny nos está haciendo la danza de su planeta, Así, ojo. Así. Ahí. Impresionante, nos han premiado con estas danzas interplanetarias. Esto es increíble. Bueno, pues muchísimas gracias y un fuerte chicos. Aplauso para Adiós, este chicos. Grupo. Muchas gracias. Cuidadito. ¡Wow! ¿Qué es esto? Están plastificadas con colores. Están plastificadas. Bueno, qué poquito. Bueno, que ya queda. Solo quedan dos grupitos. Se me está ocurriendo muchísimas cosas y qué imaginación tiene la gente, A mí me están dando muchas ideas para Chiquifan, para posibles luego espectáculos nuevos. Es que la gente aquí en Bolaños tiene mucha imaginación. Mucha ganas de hacer cosas artesanales y en grupo. Y de disfrutarlo, de juntarse amigos, familiares, abuelos. Hombre, y ya lo creo. Bueno, vamos a seguir con el penúltimo de los grupos. Que en este caso son los pavitos. Mira, a ver, los pavitos. Antes hemos tenido un pavito. Pero vamos un momentito a ver si se van los. Bueno, ahora lo vemos, no pasa nada. ¡Wow! Menuda elaboración. Muy bien también. Hola, grupito. Bueno, pero madre mía. Qué colorido también. ¿Cómo os llamáis?
Ariadna y... Y Héctor. Y Héctor. Y Alicia. La pequeñita. ¿Cómo? Alicia. ¿Y cuánto tiempito tiene? ¿Cuánto? 5 meses. 5 meses. Qué pequeñita. Pero fijaros qué pavos más bien caracterizados. Como digo antes, ningún corte es igual. Cada uno tiene su técnica, ¿eh? Aquí con tijeritas y todo a mano, ¿vale? Oye, y además del pavo, ¿cuáles son vuestros animales favoritos? El perro. ¡El perro! Tienes uno seguro. Claro que sí. ¿Y el tuyo? Los gatos. ¿Los gatos? Pero no, o sea, no os acerquéis los perros con los pavos, que a lo mejor puede haber ahí un conflicto. No, vale. Fomentando la diversidad animal, claro que sí, y la conservación. Bueno, fortísimo aplauso para ellos también. ¡Wow! ¡Súper coloridos! Venga, chicos, despacito, ¿vale? Cuidado. Y por último, terminamos ya la modalidad de grupo. Modalidad grupal, últimos, que son los mosqueteros. Los famosos mosqueteros franceses. ¿No? Estaba D'Artagnan. Sí. Estaba... Pontos, Dogos, Atos, Portos y Aramis. Aramis, Pontos... ¿Pero qué demonios? ¿Hola? ¿Dónde me he perdido? Bueno, a ver. Bueno, vamos a ver. Estos... El número... ¿Qué número son, oye, chicos? El 10. Vale, pero ¿os llamáis los mosqueteros? Vale. Ah, bueno, eso es que el es que equipo, a lo mejor tiene un doble sentido, ¿no? Equipo, es su nombre. El equipo se llama así. Pero no es la temática. No. Es vuestro nombre. Vuestro nombre artístico. Muy bien. Pues tenemos aquí a una presidiaria, porque además, fíjate que le gusta la poda de árboles, porque lleva motosierra, si no le gusta, claro. Tenemos aquí diversidad de oficios y profesiones. Dos policías. Una princesa, Caperucita, ¿usted qué le ha pasado? ¿Por qué está preso? Díselo al micrófono. Díselo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás preso? Porque quería matar a la Caperucita Roja y a la princesa. Esto es muy raro todo. Unos quieren matar a otros, van presos. Aquí menos mal que están las policías poniendo orden, porque si no la íbamos a liar, pero fardísima. Pues muchas gracias a la autoridad y muchas gracias por esta diversidad de grupos, de cuentos, de oficios y profesiones. ¡Fuerte aplauso para ellas y ellos! ¡Qué guay! Cómo mola venir la mezcla siempre buena, como la del piste. Bueno, pero ya podéis ir para abajo. Vamos. Muchas gracias. Ando de uno en uno. La mezcla, Lila. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ahora me gustaría decir... ¡Pues ya están los premios, que no sé qué! Pues no están los premios. No. Hombre, es que hay que pensar, hay que deliberar. Es que esta tarde ha estado muy complicado. Claro que sí. Ha estado muy, muy complicado. Pues, lo van a tener muy difícil. A ver, se tiene que tomar un tiempito el jurado para deliberar. Sí. Como digo, es un jurado profesional que viene de algunas asociaciones del pueblo, ¿vale? Algunas voluntarias y voluntarios. Digo algunos nombres, son Carmen Aranda de Afamer, María Isabel López y Ángel Almansa de Alfar, Ana Isabel Baos de Afal y Juan Ocaña de Oranfis. Entonces, cada uno, pues bueno, pues tiene su criterio, ya sabéis los criterios, lo hemos dicho antes, necesitan un tiempito y bueno, en este tiempito, ¿qué necesitan? ¿Qué podemos hacer, Lila? ¿Qué podemos hacer, Pink? ¿Y qué podemos hacer? No, vamos en ese tiempo. Pues mira, echar aquí los papeles y llamar a los chicos y a las chicas y que se vengan. Por ahí. Por vamos Spiderman. A recoger mesa del jurado. Porque ahora es tiempo de cantar unas canciones. De pasarlo bien, y ¿no? De pasarlo estamos bien. En el carnaval, de claro cantar, que sí. De bailar, de saltar, de aplaudir y de reír toda la tarde. Pero en la escalera no, tenéis que ser en la tabla. Abajo. Ahí. A mí me apetece, por ejemplo, aplaudir, bailar. ¿A ti qué te apetece también? Ah, también bailar, desfilar, de todo. Pues, de todo, ¿por qué no? De todo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Así? No. ¿Así? ¿Dónde está la gente? Venga, venid, por aquí. Venid para acá. Los niños, las niñas, todo el mundo. Venga. Sí, yo tengo muchas ganas de aplaudir.
Si yo tengo muchas ganas de aplaudir, si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de aplaudir. Si yo tengo muchas ganas de reír. Si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de reír. Si yo tengo muchas ganas de saltar. Si yo tengo muchas ganas de saltar. Si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de saltar. Si yo tengo muchas ganas de hacer cosquillas. Si no tengo muchas ganas de hacer cosquillas, si no tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de hacer cosquillas. ¡Sí! Si no tengo muchas ganas de gritar. ¡Cómo grita el Si no tengo muchas ganas de gritar. ¡Fuerte, fuerte! Si no tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de gritar. ¡Ahí estamos! Tengo muchas ganas de bailar. Si yo tengo muchas ganas de bailar, si yo tengo la razón y no hay oposición, no a ver si me quedo con las ganas de aplaudir, de reír, de saltar, de hacer cosquillas, de gritar, de bailar con quién. ¡Claro que sí! ¡Vamos, fuerte aplauso para vosotros! Bien, wow. Hemos empezado fuerte, ¿no? Teníamos ganas de empezar a bailar, sí, 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 por sí, supuesto. Sí. Teníamos ganas de empezar a divertirnos como todo está. Año lo hacemos aquí en la carpa. Queremos que todos los niños se acerquen a nosotros aquí, se pongan como aquí cerquita de nosotros para que podamos claro, bailar, sí. Para que podamos disfrutarlo y para que claro. Podamos estar cerquitas todos juntos. Pero a la escalera no, a la escalera no. No, a la escalera no. No, a la tan tabla, cerquita a, no, a un poquito menos cerquita. Sí, ahí. Sí, sí. Wow. Oye. Oye, me está entrando un hambre de merendar. Ay, es que claro, yo no he merendado, me he venido aquí directamente al concurso y de un agujero en la barriga. Oye, ¡hombre! ¡Pero si es Dora! Es ella. Eres tú, ¿no? Es ella. Es ella, es la verdadera, sí. Es ella. Oye, ¿y a qué has venido aquí? ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Eh? ¿Mochila? A ver lo que hay. ¿Qué tienes en la mochila, Dora? Enséñalo. Cógelo tú. A ver. Mira, Blue, ven. A ver, mira ¿qué lo que tiene? Pero ¿qué? Pero si es una. Es una tetera. Es una tetera. Una tetera. Y mira. Un plato hongo. Y un plato llano. Y un cuchillito. Y un plato también, otro plato. Oye, se me ocurre que podemos cantar una canción. ¿No sabéis alguna canción que hable de una tetera? A ver, a la de tres. No. Vamos a ver si se la sabe. No se la sabe. Soy una. Ah, sí se la sabe. ¿Qué se la sabe? Una cu. ¿Qué se la sabe? Pues vamos a bailar la taza y la tetera, pleños. Tetera. Cuchara. Cucharón. Plato hondo. Plato llano. Cuchillito. Tenedor. ¿Y era que venía? Salero. Azucarero. Batidora. Oye, tres. Más rápido. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salera, azucarero, batidora y olla tres. ¡Vamos, Dorano! Se nos tiene que estimar en los pueblos de alrededor. Soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón, un plato hondo. Llano, un cuchillito, un tenedor, un salero, azucarero, la batidora, y un tallo perfume. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano. Batidora, olla express, taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, olla express. ¡Woo! Una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón.
aquí. ¡Qué maravilla, ¿no? ¡Qué alegría! ¿Que te vas, dice? No. No te vayas, Dora. No te vayas, Dora. Te queremos aquí, por favor. No te vayas. Te podías quedar y hacíamos otra canción súper divertida. Claro. Sí, sí, sí. Una canción divertida. ¿Podemos hacer? Pues una que os haga reír mucho. Oye, ¿tú crees que los chicos de Bolaños tendrán cosquillas? No, no tienen cosquillas. No tienen cosquillas, seguro. ¿Y costillas tienen? Costillas, sí. ¡Costillas! Esto la sabéis, ¿eh? Venga. ¡Vamos allá! Costillas, cosquillas, a las nubes les hago cosquillas. Una vuelta y voy a aplaudir. Y ahora te hago cosquillas a ti. No hay nada mejor que hacer reír. Traigo una cosquilla para ti. Busca la alegría y ve cada día. Siente tu corazón latir. Bueno, eso muy grande. Cada día cuando sale el sol, sientes que naciendo una flor. Desde las rodillas sube la cosquillas, a las nubes les hago cosquillas. Una vuelta y voy a aplaudir. Y ahora te hago cosquillas a ti. No hay nada mejor que hacer reír. Traigo una cosquilla para ti. Busca la alegría, vive cada día. Siente tu corazón latir. Bueno, el show muy grande, venga. Cada día cuando sale el sol, siempre está naciendo una flor. Desde las rodillas sube la cosquilla. ¡Cuánto es el amor! Cosquillas, cosquillas, a las nubes te traigo cosquillas. Una vuelta y voy a aplaudir. Y ahora te hago cosquillas a ti. ¿Cómo dices? Cosquillas, ¡no lo oigo! Tú les cosquillas, una vuelta y voy a aplaudir. Y ahora te hago cosquillas a una ti. Vez más, por ellos que nos vamos. Cosquillas, cosquillas, a los hombres les hago cosquillas. Una vuelta y voy a aplaudir. Así. Y ahora te hago cosquillas a ti. Para vosotros, wow, qué bien, Dora, qué bien lo hemos pasado. Ay, no te vayas, no te vayas. Ah, porque dices que te tienes que ir a otro desfile. Bueno, Dora, no te vayas. Bueno, que se tiene que ir a otro sitio a encontrar una cosa en el mapa o no sé qué con la mochila. Sí, sí. Bueno, pues sí, gracias por venir. Sí, sí. Decirle adiós a Dora, venga. Adiós, Dora. Adiós, Dora, adiós. Qué maja, ¿eh? Qué maja. Qué bien, pero se ha tenido que ir. Bueno, es que, a ver, tenía cosas que hacer. A ver, tengo muchísimas ganas de bailar. Pues vamos a seguir bailando. Pero bailar algo de la época en la que estamos, ¿no? Que estábamos, ¿en qué época estamos? ¿Semana ¿qué Santa? Estamos celebrando? Navidad. La Santa. ¿Halloween? No. ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ah, carnaval! Se nos había olvidado. ¿Y queréis que bailemos una canción de carnaval? ¡Claro! Vale, ¿por qué no? Sí, claro. Mira. A ver, pero una cosa, chicos, por fin, los que estáis en la escalera os tenéis que bajar. Claro, vale, porque si no... Por el aire podéis acercar. Sí, y aliamos. ¿Qué quieres? ¿Quieres? ¿Se ocurre algo? Mirad, ¿sabéis hacer todos una V? Una V. ¿Eh? Un, dos, tres, cuatro. Venga, pero, todos. Jota, ¿y por qué no la descubrimos bailando? Directamente. ¡Dale, calla! No me salgo. Dale, calla, Dora, que es muy fácil. A ver cómo baila Dora. Una V. Rodilla arriba. Otra vez. Esto es muy difícil. Rodilla, sube. Y a ver esto. A un dos. Un, dos, tres, cuatro. Uno. Un, dos, tres, cuatro. Esto es muy difícil. Dos, tres, cuatro. No me sale, Belinda. Mira,
a un lado. Esto sí, ¿eh? Y al otro lado, a ver. Oye, ¿cómo se mueve? A un lado y a otro. Piso a un lado. Y a ver, un rodillo, un rodillo. Por arriba, por arriba. Venga, V en el sitio. Rodilla, una, dos. Otra vez. A ver, esa rodilla, arriba. A un lado. Un, dos, tres, cuatro. Golpeo. A un lado. Es como las mancheras, es como las mancheras, ¿eh? Y al otro, al otro. Oye, qué bien, ¿eh? Golpeo a un lado. Corre, corre. Ya lo voy cogiendo, ya lo voy cogiendo. Rodilla, rodilla arriba, a ver, que se vea arriba, arriba. En el sitio. Esto es como ir. Oye, qué bien, ¿no? Sí, 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 lo saben, se están, lo están haciendo muy bien, yo también. Oye, yo creo. Fuerte aplauso para ellos. Oye, yo, qué bien, ¿eh? Qué maravilla. Al principio no me salía. A vosotros tampoco salía, pero luego vas aprendiendo. Que parece que es difícil, pero luego cuando lo coges sí, es sí, fácil. Sí, sí, sí. Nadie nace enseñado, como se dice. Creo que podríamos hacer un juego más fácil. ¿Un juego? Más fácil. Y es que me ha dado una idea. Cuando han subido los que iban de policía, llevaban... Unas esposas. Unas esposas y también llevaban como unas pistolas de juguete. ¡Ah, pistolas! Ah, ah, ah. O sea, ¿ese juego que tenemos que hacer, una pistola con las manos? Ese juego. ¿Me dejas? ¡Chicos, sí, manos de arriba! No sé cuál es. ¡Ah, sí! Juntamos las manos. Como si fuera una pistola. Y hacemos chu, chu, chu. A ver que lo oiga. No lo oigo. Eso es. No lo sé, que no lo explico. Que se junta la mano. ¿Lo habéis pillado? No. ¿Así? ¿Todo pilla? Qué fácil decirle cómo se hace, que es muy fácil. Manos de arriba, la pistola de abajo. Chu, chu, chu. Ah, vale, vale. Estoy planeando un golpe. A ver cómo es. A ver, ¿eh? Oh, mira, un lado, un lado. A ver cómo es. Vaya movimiento. Chicos, los chicos es buena. Yo creo. Hombre, claro. Vamos a la izquierda. Y si me buscan por la izquierda, yo salgo por la derecha. Por arriba. Por abajo. Y a un lado. Bueno, creo que esto sí lo podemos hacer. Arriba las manos. Arriba las manos. Ya ves lo que nos han enseñado. Chu, 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 chu. Arriba las manos. Arriba las manos. Esto es un atraco. Chu, 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 chu. Qué bien lo hacen. Todo el mundo, macho, mira. Spider-Man, Iron Man. Oye, a ver, esto es papá y mamá. ¡Cómo voy a caer! Muchas personas. Si me buscan por la izquierda, yo salgo por la derecha. Por arriba. Arriba. Y abajo. No me digan que soy vago, porque este es mi trabajo. Nadie aquí se va a salvar. Arriba las manos. Este es un atraco. Chú, chú, chú. Vuelta, vuelta, vuelta. La vuelta. Abajo la tristeza. Abajo la tristeza.
arriba la alegría. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Claro que sí, baños, arriba! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Esto es un ataque! ¡Chu, chu, chu, chu! Vine a robarte la tristeza pa' que puedas esta noche, pa' que puedas celebrar. ¡Una vez más! ¡Manos arriba! ¡Arriba las manos! ¡Esto es un ataque! ¡Chu, chu, chu, chu! Oye, ¿no tenéis vosotros? La verdad es que sí, con tanto baile, ¿no tenéis un poquito de calor? Yo tengo un poquito de calor, ¿no? Oye. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Pero vosotros habéis salido fuera? Es que fuera hace mucho frío, ¿no? Pues eso. Es que a cada temperatura hay que cantar y bailar una canción diferente. ¿Sí? Sí. Para todo contexto, para todo tipo de cosas, hay canciones. Pues ahora estaría genial hacer una que nos dé un poquito de fresquito. Claro, claro que nos dé un poco de fresco al cuerpo, porque vale. ¿Te acuerdas de la que aprendimos? Quedándonos congelados, ¿eh? Pero cuando esa... fuimos... ¡Uy! ¿Pero qué es esto? ¡Pero Miki! ¡Es Miki! ¡Miki! 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 Y, pero bueno, Miki, ¿cómo que estás aquí? ¿Cómo que has venido a vernos aquí a Bolaños? Bailar. ¿Qué quiere bailar? Ah, ¿que quiere bailar? Bueno, hasta no hay problema, ¿no? Pues vas a bailar, Miki. Oye, ¿te apetece? Sí. ¿Te apetece cantar una canción que, si decimos la palabra congelado, nos tenemos que quedar así quietos? A ver, vamos a hacer una prueba, Miki. Vamos a hacerla todos, la prueba. Vamos a movernos así. Muy bien, muy bien. Y decimos, congelado. Muy bien, Miki. Hazlo otra vez, a mí no me ha quedado claro. Y si hacéis una postura chula, mucho mejor. Mira, por ejemplo, estamos manos arriba. Congelado. Muy bien. Vale. Lo han cogido, ¿no? Lo tenemos. Lo han cogido. Pues es muy importante. Vamos a cantar y bailar esta canción todos juntos, con Miki aquí también y congelado. Con todos vosotros, que no hay frío ninguno, que estamos en carnaval, hombre. ¿Cómo nos vamos a quedar? ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Yo quiero ir a Bolaños, sí. Lo que tengo preparado es un juego divertido que se llama congelado. Cuando diga la palabra, tú te tienes que parar. Si te vuelves solo un poco, tendrás que retirar. Yo lo puedo decir en cualquier momento, debes estar muy atento, bailarás siempre tan contento. ¡Congela! Cuida bien de tu equilibrio, ¡vámonos! No te quedes tú de nada, asegúrate en tu sitio, ¡sí! Cuando oigas congelar, ¡woo! ¡Arriba esas palmas! ¡Vámonos, chicos! ¡Cuánta gente de aquí! ¡Madre mía, cuánta gente! Yo no puedo decir en cualquier momento, puedes estar muy atento, bailarás siempre tan contento. Y prepárate ya, yo me quedo solo un poco, el que llegue ha ganado. Apúrate en tu sitio, ¡sí, baños! Y este juego se ha ganado. Yo me quedo solo un poco, el que llegue ha ganado. Buenas tardes. Asegúrate en tu sitio. Cuando oigas congelado. ¡Congelado, sí! Hola. Oye, qué bien. Muchas gracias. ¿No? Qué bien. Bien. Qué bien, la gente ha colaborado mucho. Yo creo que no me ha surgido efecto porque no tengo más frío, tengo más calor. Sí, es verdad, la verdad. Hola. Mucho efecto. Miki, también tienes calor. Habéis cantado el congelado. Hombre, también vosotros. Os habéis quedado congelados en el momento. Con estos muy pelos, bien, que estás muy contento de estar aquí con todos. Otra hora. A ver, chicos. Sí. ¿Que te tienes que ir, Miki? Se tiene que ir. Bueno, ven un poquito para acá. Chicos, le decimos todos adiós, Miki. No queremos que se vaya.
No queremos que se vaya. No, pero tiene que irse. No queremos que se vaya. Oye, y si... Que a ver, que a mí todas las canciones hechas de movimiento y no te gusta. Me encantan, pero si hay una canción que me gusta mucho y me gustaría compartirla con los niños aquí en Carnaval, es más tranquilita. Ah, pero hay canciones tranquilas. Hay canciones tranquilas. Oh, además, es una canción que a Pin le encanta. ¿Cuál? La de las manitas. Ay, me encanta, me encanta, manita. Sí. ¿Y qué hay que hacer en las manitas? Sentarse. ¿Sentarse? Y por eso nos encanta. Por eso nos gusta. Y tú puedes contar la historia esa que nos cuentas de las manitas, ¿te acuerdas, Jota? Pero tengo una idea. Vale. ¿Y si nos ponemos cada uno en un escalón de la escalera? Y todos. Vamos, venga, vamos. Tu primera. Ah, vale. Tu segundo. Sí. A ver, sí. Chicos, ¿nos vamos abajo? Abajo, ven, abajo, ven. Abajo. No, abajo. La escalera, no. No, tú aquí. Y nos tenemos que sentar en el suelo, ¿vale? Y tú ahí, así organizado. Y para bailar y cantar esta canción... ¿Cómo estás? Tenemos que utilizar las manos. A ver las manos, chicos. Hazte uno más. ¡Manos arriba! Muy bien. Más arriba. Si yo quería más que arriba, ciego. No, sí, no, sí, llegamos ya. Mira, ese tiene manos, ese también tiene manos. Ese no, porque no las alza. Y no los, tiene, sí, las tiene, mamás sí, también tienen manos. Papás, sí, mamás, hijos. Todo el mundo con las manos arriba. ¡Vámonos! Pero hay que estar en silencio, porque esta canción es para estar relajado. ¿Vale? Que también hace falta relajarse. Vamos allá. Saco una manita, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco la otra mano, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manos, las hago bailar. Las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. ¿Y ahora qué? Sacamos gotitas al vecino. Pero gotitas, sí. Vamos a imaginarnos que son de agua fresquita. Ay, qué fresquita. Gotitas. A mis manos yo las muevo y las paseo, y las paseo. A mis manos yo las muevo y las paseo haciendo así. Haciendo ruido y poco ruido, cortemos los pies, las manos también. Haciendo ruido y poco ruido, cortemos los pies, las manos también. Y ahora, oye, Bobé, a mí me gustaba ese cuento que tú nos contabas de unas manitas. Ah, yo lo recuerdo. ¿Sí, cómo era? Pues era de una mano. Cuéntanoslo. Sí, era una mano aventurera que quería volar, hacerse mayor y conocer el mundo. Sí, vamos a cantarla, entre todos juntos. Había una vez una mano que subía, bajaba y subía, que si estaba contenta bailaba y si estaba triste se escondía. Había una vez otra mano que sacudía, sacudía y sacudía, que si estaba contenta bailaba. Había una vez dos manos que aplaudían, que si estaban contentas bailaban, y estaban tristes, y si estaban tristes. ¡Arriba todo el mundo a bailar! Arriba. ¡No podemos estar así! Sí. Vamos a bailar un cha-cha-cha, ¿vale? Un cha-cha-cha. ¿Y ahora qué? Oye, preparamos la mano, que no va a ser mi mano. Con una mano aquí, con una mano allá. Sacudo, 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 y ahora bailo el cha-cha-cha. Con una mano aquí, con una mano allá. Sacudo, 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 y ahora bailo el cha-cha-cha. ¡Cabeza! Con mi cabeza aquí, con mi cabeza allá. Sacudo, 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 y ahora bailo el cha-cha-cha. ¿Con quién? ¡Chiqui Fan! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí, señor! ¿Veis? Porque también hay canciones que son menos moviditas, pero también molan mucho. Hay que echar, también relajarse también y saber
un poquito calmarse, ¿no? Bueno, wow. Ahora hay una canción que me gusta espera, mucho. Espera, que me están diciendo cosas. Sí, y que está ya el jurado, no. Sí, que el jurado le queda un poquito, que le queda muy poquito, dice, ¿eh? Sí. Que le queda poquito. Y que le queda muy poquito, dice, pero que están ya, tienen algo ya escrito ya. Vale. ¡Qué fuerte, qué nervios! Bueno, ¡qué nervios! ¿Y si da el ganador? No lo sé. ¿Eh? ¿Qué vas a cantar? Oye, mientras podríamos hacer otra canción, ¿no? Otra. Pero si los niños ya se quieren ir a casa. No, yo me quedo con ganas un poquito. ¿Eh? ¿Queréis iros a casa, no? ¡Nos vamos ya! ¡Cómo que no! ¡Pues venga! ¡Pues vamos hasta arriba! ¡Esa palma! ¡Guau! ¡Wow, cómo me encanta! ¡Vaya, vaya, vaya, Nico! ¡Ay, vaya! ¡Vamos ya! Ese movimiento. Y dice así. Empieza a bailar. El ritmo que te traigo es bueno para ti. Te enseñaré a bailarlo levantando las manos, moviendo la cintura. Ese ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las manos. ¡Vamos, la carpa de Bolaños, vamos! Moviendo la cintura con movimiento sexy. Ese ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta, siga los movimientos sexy. Ese ritmo nuevo que traigo ahora para sí, ti, así, así, levantando las manos, así, así, moviendo la cintura, así, así, con movimientos sexy. Ese ritmo nuevo que traigo para ti. Una vez. Así, así, levantando las manos. Así, así, moviendo la cintura. Así, así, con movimientos sexy. Ese ritmo nuevo que traigo para ti. Sí, señor, madre mía. Ese ritmo, ¿lo notáis? ¡Claro! Porque va a ser el ritmo del carnaval. ¡Estamos de fiesta! ¿Y con quién va a ser? Pues con Chiquifán y con sí. Toda la gente de Bolaños. ¡Esas palmas arriba! Juntos, juntos, quiero bailar juntos, 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 quiero bailar juntos, 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 quiero bailar juntos, quiero bailar juntos contigo, mi amor. Claro que sí. A ver, este paso me lo sé yo. Es muy fácil, facilísimo. ¿A que sí, Lila? ¡Wow! Desde Bolaños de Calatrava. Sí, señor, Lila. ¡Venga, nos vamos! Ven, empieza a bailar. El ritmo que te traigo es bueno para ti. Te enseñaré a bailarlo levantando las manos, moviendo la cintura. Es el ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las manos. A ver, eso es. Moviendo la cintura. Venga, muy bien. El movimiento sexy. Con movimiento sexy. Ese ritmo nuevo que traigo para ti, levantando las venga, manos. Venga, echa desodorante. Moviendo la cintura, así me gusta, así. Con movimiento sexy. Ese ritmo nuevo que traigo para ahora ti. Ahora sí. Así, así, levantando las manos, así, así. Moviendo la cintura, así, así, con movimiento sexy. Ese ritmo nuevo que traigo para ti, así, así, a ver. Levantando las manos, muy bien. Así, cintura. Así, moviendo la cintura, wow. Así, así, con movimiento sexy. Ese ritmo nuevo que traigo para ti. ¡Wow! ¡Feliz carnaval! Wow. ¡Madre mía! ¡Uy, qué nervios! ¡Wow! Carmen. Bueno, ¿cuánto falta? Pues, a ver, un momento. Sí. Sí. Ah, vale. Y que queda muy poquito. Bueno. Queda muy poco. Sí, y dice que la de la modalidad individual y la de parejas ya está la decisión. Falta la otra. Y hasta que llegue, pues nos queda, pues nada, pasarlo bien aquí un ratito. ¡Qué bien! Oye, qué suerte. Oye. Qué suerte que dan tanto. Qué suerte. ¿Sí? Sí. Se me ocurre una idea, una batalla. ¿Te ocurre hacer? Yo creo que ha llegado el momento de hacer un juego. ¿Qué quieres hacer? Vale, esta canción creo que no la hemos hecho nunca aquí en Bolaños. ¿No? Vamos a hacer... No arriesgues. A ver, Pope y yo
vamos a hacer una serpiente. J va a ser otra y Lila y Blue otra. Pero vamos a ver qué serpiente gana. Sí. Llevámonos para abajo todos. ¿Pero cómo es esto? Que no sé bailarlo. Que me da vergüenza. A ver, chicos. Que me da vergüenza, que no sé bailarlo. Que me da vergüenza. ¿Pero consiste en que tenemos que hacer la serpiente no sé qué hacer, me da vergüenza. Más larga? ¿Cómo? Vale. A ver qué serpiente gana. Os recuerdo... A ver si viene la música. Que me da vergüenza. En mi grupo daremos cameos. ¿Dónde voy? Delante de mí. ¿Y qué hay que hacer? Que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¿Quién quiere ser? Uy, que esto va por todos lados. Vamos, hola, buenas tardes. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Claro que sí, venga, corre, corre. Corre, 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 corre. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Ponte, corre, corre, ponte. Ferrari y la... Sí. ¡Wow!
Muchas gracias. Qué guay, ¿eh? Venga, que seguimos, seguimos. Esto no para, ¿eh? Seguimos. Nos queda poquito, pero hay que disfrutar lo poquito que nos queda. Un momento, que está diciendo el jurado algo, ¿eh? Que están diciendo algo. Cuidado. Ay, sí, Dios mío. Raquel. Es Raquel, sí. La que tengo el pinganillo. ¡Lo tenemos! Bien. Gracias, Raquel. Suben para arriba primero y luego bajan. Sí. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, pues tenemos ya por fin la deliberación del jurado y se va a subir aquí con nosotros a hacer la entrega de los premios, obviamente. Los premios se van a hacer de la siguiente manera. Se van a subir los chicos. Angelines, como concejal de festejo. ¡Fuerte aplauso para Angelines! ¡Viva la época de los trogloditas! ¡Nos encanta ese marfil! ¿Qué tal? Bueno, fenomenal. Tenemos aquí los premios, ya los estamos viendo. Ella tiene el premio, premio. Premio, premio. Nosotros, ¿vale?, tenemos los nombres de los ganadores. Eso es. El proceso es el siguiente. El premiado o premiada, pues sube por aquí. Angelina le da su sobre y luego bajan a la mesa del jurado, está Rosa, donde está Raquel, a hacer un rollajito al recibir. ¿Vale? Perfecto. Hay que firmar. Hay que ser legales. Muy importante. Hay que ser legales. Bueno, todo oficial, ¿eh? Empezamos con la modalidad individual. ¿Eh? ¡Todo! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Angelines! ¡Yes! ¡Nosotros! ¡Vamos allá! ¡Vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! Y un salto, muy bien. Un salto, ahora otro salto. Ahora otro salto. Muy fácil, Angelines. ¡Wow! ¡Gracias! Venga. Todo el mundo está feliz. Muy feliz. Y no deja de bailar. De bailar. Todo el mundo pide bis. Todo el mundo pide bis. Cuando dejo de cantar. Otra, otra. Todo el mundo está feliz. Muy feliz. Y no deja de bailar. De bailar. Haciendo palmas, el grito fuerte. La mano arriba y pasa la energía. Haciendo palmas y dando un grito. La mano arriba y pasa la energía. Yo quiero ver la mano así. Arriba, arriba y balanceándonos así. Yo quiero ver chindolele. Y me cuide con siki siki muévete. Yo quiero ver la mano así arriba. La mano así. Arriba, arriba, balanceándonos así. ¡Gracias! ¡Hola, Angelines! ¡Muy bien! Muy bien, ¿eh? ¿Sabes
salido muy bien, ¿eh? Y sin ensayar, como dice ella, ¿eh? Sin ensayar. Okay, hay mucho pelo hoy. Los trogloditas que tenían los pelos antes por el suelo, prácticamente. Bueno, oye... Vale, a lo que íbamos. Vamos al lío, vamos no al lío. Hay un corte. Pues está, vale. Es este momento subidón. Empezamos con la modalidad individual, el tercer premio. ¿Vale? Un momento, silencio. Tercer premio, modalidad individual, con una puntuación de 37 puntos. Y un premio en metálico de 20 euros para... ¡El Pavo Real! Venga, Pavo Real, sube por aquí. Hola, tal. ¡El Pavo ¡Hombre, Real! ¡Hombre, pero si no lo habíamos visto! ¡Si está aquí Sky! ¿Dónde está? ¡Yo ya no me he dado cuenta! Ahí va, que está aquí Sky con nosotros, ahí vamos, que nos hemos dado cuenta. Sky, es que has venido, que no has hecho ni ruido cuando has pasado. A ver, chicos, venga, tenéis que dejar despejada la escalera. A ver, chicos, tenéis que dejar pasada a la gente por la escalera. Dejar la escalera. ¡Guau! ¡Enhorabuena! ¡Un aplauso para este Pavo Real! ¡Fortísimo aplauso para este Pavo Real! ¡Disfraz carnavalero a tope, brillante, con muchos colores! ¡Muy bien, Nuria! ¡Cuidado! Venga, seguimos. Segundo premio de la modalidad infantil con una puntuación de 38 puntos. Solo un punto de diferencia. Sí, 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 sí. Muy poquita diferencia. Y un premio metálico de 30 euros para... ¡La trampa del ratón! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa que venía, claro, estaba la trampa y la había pillado la espalda. Con el queso manchego, ¿eh? Eso. Con eso. El queso manchego. Con el queso de denominación. El detalle del queso ¿habrá manchego. ¿Habrá ganado porque el queso era manchego? Pues seguramente. Eso es calidad. ¿Dónde está la trampa del ratón? La trampa del ratón. Está por aquí. ¿Trampa del ratón? Está por aquí. Vale, si alguien no... Sí, sí está, ¿no? En el caso de que alguien no esté, se van a dejar aquí abajo los premios, ¿vale? Allí viene el queso manchego. ¡Por allí viene! Denominación de origen, sí, señor. La trampa se... Sí, no pasa nada. Sí, sube, sube, claro. El queso. Ah, bueno, el sueño no. Bueno, la trampa se la ha dejado, por fin ha podido salir de la trampa, pobrecita, claro que sí. ¡Un aplauso para Trampa de Ratón! Bueno, ¿tocamos redobles? Sí. A ver cómo suenan, chicos, ayudarme. Sky, dale. Primer premio de la modalidad individual de estos carnavales 2024, Bolaños. Con 41 puntos y 40 euros en metálico para... ¡El espagueti! ¡Qué rico! ¿Os acordáis de la carne picada que lo hemos hablado? La carne picada de pavo pollo con ese poquito adobo. Que la carne era de pavo pollo. ¿Eh? Aquí viene el espagueti. Hemos dicho antes que se ve que la pasta es italiana porque viene muy sueltecita. No hay que. Viene al dente, pero no está pasando. No hay que cocerla tanto. No. No hay que cocerla tanto. Y si puede ser. Chicos, tenemos que dejar la escalera libre sí. Para que los ganadores puedan recoger su premio. Por aquí va subiendo ya el espagueti. Ganador de la modalidad individual. Vale, aquí viene. Oh, qué ilusión. A ver. Recoge su premio. Viene con su abuela. Wow.
¡Wow! ¡Fuerte aplauso! Para este bocadito italiano. Bueno. Bueno, pues repartidos ya la modalidad de primer, de individuales. Vamos y a ir con la modalidad de parejas, ¿vale? Y vamos a empezar por el tercer premio. Sabéis que siempre abogamos por la intriga. Tercer premio. Bueno, pues con una puntuación de 36, el tercer premio y una cantidad de 50 euros. Que ya está bien. Ya está bien, ¿eh? Ya te da buena comidica. Los agraciados, la pareja agraciada ha sido los Picacartón. ¿Dónde están las Picacartón? Ese guiño de los hola, de los Picapiedra. Por allí vienen. De los Picapiedra con el troncomóvil. Ahí está la mamá de uno de ellos, de Pablo Mini Mármol. Cuidado, chicos. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué suerte! ¡Vienen a recoger su premio! ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Felicidades, felicidades! Aquí está el tercer premio de la modalidad pareja. ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Venga, el segundo, porque yo quiero saber qué hay primero! ¡Ah, bueno! ¡Vamos por el segundo! ¡Claro, el segundo! Esta vez les ha tocado a una pareja que con una puntuación de 40 puntos se ha llevado 60 pavos. Segundo premio para... Y ellos son Harry Potters. ¡Oh! ¿Vale? ¿Os acordáis de que iba con la lechuza? La lechuza tan guapa que venía con su jaula. Las llaves. Las llaves en el paraguas este mágico. Era impresionante, ¿eh? Yo me he quedado ennubilado. No me extraña que el jurado también haya opinado así. Chicos, ¡ay, qué bien! Besito, Angelines, ¡mua! Mirad para allá que está mamá. ¡Fuerte aplauso para estos ganadores! ¡Wow! ¡Qué bien, qué suerte! Ahora vais a tener para muchas chuches. Tú me dirás, con 60 euros, ¿quién no compra ahora 80 sobres de petaceta? Bueno, vamos allá con el primer premio, el esperadísimo primer premio de la modalidad dobles. Parejas. Que son, tienes una puntuación de 44 puntos. Hay que decir que han estado todos muy, muy, muy reñidos. Muy igualados, por 4 puntitos de nada. Se llevan 70 euros, ¿vale? Y ellos son los aviadores. Vale. Ese aerostático, ese avión que no arrancaba al principio, pero que luego ha despegado. Sí. Sí. Vienen. Ahí está. Aquí, que no y además, si os acordáis, quería ser cantante. Aviador y cantante. Eso es muy digno. Hombre. Un besito. Enhorabuena, chicos. Posad con vuestro sobre. ¿Cuántas chuches os vais a comprar? Cuidado. Sí. Enséñale a Raquel. ¡Qué bien! Bueno. ¡Oh! ¿Y ahora qué nos toca? No lo alargamos más. Vale, yo leo eso y tú dices. Vale, siempre, como vale. Quieras. Modalidad de grupos. O modalidad de. Comparsa, sí. Con 42 puntos y un premio en metálico de 80 euros. 80 euros. Para las Barbies chulas. Las Barbies chulas. Que vienen ya chulas de serie. Sí, ese apelativo, claro. Ya vienen chulas. ¿Tú tenías Barbies, Angelina? Angelina no tenía Barbies. Ah, Nancy. Ah, claro. Bueno, que hay gente. Es igual que Playmobil y Pinipón. Unos se irán de Playmobil, otros de Pinipón. Pero ahora están otra vez las Nancy. No, pero esas son las Nancy rubias, no tienen nada que ver. Ah, sí. Bueno, ahora ya vienen un poco más cómodas. Una viene todavía en su caja, dos han salido ya. Muy bien, eso está fenomenal. Venían en su paquete individual, pero lo han tenido que desembarazar. A ver, chicos, nos ponemos aquí ahora y miramos a la cámara. Miramos a la cámara con el premio. Ahí.
Cuidado. A ver, la caja. Bueno, segundo premio modalidad de comparsas de pos con 45 puntos y un super premio de 100 euros. ¿100 euros? 100 euros. 100 euros. Y se lo ha llevado el universo Cusi. De Cusi. ¡Wow! El universo Cusi. No me lo puedo creer. Que tengan que venir del espacio exterior. ¿Qué te parece, Angelines? Ver un representante de Universo Gusi, o todos, o yo que sé, los que podáis. Angelines, ¿tú has estado en el espacio alguna vez? Hombre, yo que sé, ahora hay medios para eso. Entonces es complicado. Vale, Universo Gusi. Bueno, pues aquí Angelines va a entregar el premio fabuloso. Ahí está el universo Gusi. Felicidades y saludos a esa galaxia tan lejana. ¿Vale? Estáis en vuestra casa. Veremos un día a visitaros. Para esta ganadora del segundo premio, ganadora, ganadores. Muchas gracias, bueno, madre mía. Chicos, necesito que toquéis otra vez ese redoble maravilloso que yo sé que os sale. Bueno, ahí suena ese redoble. ¡Modalidad de grupos comparsas! ¡Primer bueno. premio Carnaval 2024 por año! Con 150 euros y 47 puntos. Espacio exterior. O sea, era el espacio. El otro era Universo Gusi y este espacio exterior. Los que venían de la galaxia Almagres, que venían más allá de la rotonda del pollo. Aquí viene esta comparsa. Comparsa grupo. ¡Wow! ¡Hola! Bueno, pues felicidades. Os habéis llevado 150 eurazos y este pedazo de premio, que es subir aquí, que la gente vea vuestro trabajazo. Vamos a dejar espacio al universo Gusi y a sus crías. Nos ha invadido. Las criaturas de otros planetas vienen a colonizar nuestro escenario. Sí, sí. Fuerte aplauso para el espacio exterior, este grupo. Bueno, y con esto damos finalizado el desfile de disfraces. Otro año más. Bueno, decir que nos lo hemos pasado genial otro año más. Muchas gracias, Angelines, por bailar esta canción con nosotros, bueno, y acompañaros. Un fuerte aplauso a Angelines. También, que hay que saber subir y bailar. Y nada, que sigamos disfrutando del carnaval. Claro que sí. Y esta noche más. Muchas gracias a todos y todas por venir. Gracias al ayuntamiento por tenernos aquí un año más. ¿Eh? Bueno, también muchísimas gracias al jurado. Al jurado de las asociaciones que se han prestado voluntarios para venir aquí esta noche, muchísimas gracias a las asociaciones. Al ayuntamiento también. Gracias a esa música. A la gente que nos ha acompañado esta tarde. ¡Para los tambores! ¡Y el otro! 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 ¡Y el otro!